mejor tu... Tu firewall es 6-4. 6-4, sí. Ese es 4-4, ¿no? Sí. No, digo, pero batería y magnet. Veo que también tiene una por ahí, ¿no?
Pero lo interesante de esto es que, ya que es un tema tan complicado, como unir a la izquierda con un programa de ruptura contra la troika, que por lo menos intentemos sacar alguna duda más de la que traíamos a esta charla, porque verdades yo creo que vamos a encontrar pocas. Yo creo que el tiempo va a ir determinando también cómo vamos a ir construyendo esas verdades, cómo vamos a ir construyendo esas soluciones, cómo vamos a intentar unir a esa izquierda o a lo que sea contra la troika en un futuro, si lo conseguimos o no lo conseguimos, ¿no? Pero por lo menos que esta charla nos dé alguna pista, y también la de mañana, de sobre qué podemos cimentar ese debate, sobre qué podemos asentar esta cuestión que ahora mismo está reclamada, o por lo menos está en el debate de una parte muy importante de la gente que estamos saliendo a la calle, ¿no? Ya seamos de organizaciones políticas o simplemente de gente que estamos hartas y hartos de la situación en la que estamos. Y yo creo que eso es fundamental, intentar sacar alguna conclusión. ¿Por qué? Porque primero, yo creo que la mayoría de la gente, cuando oye hablar de la unidad de la izquierda, matemáticamente lo que piensa es en unas elecciones y en una lista electoral. Yo creo que eso no pasaba tanto antes. Cada vez el tema electoral está ganando un peso muy importante dentro de los debates, y yo creo que muchas veces se encara de una forma muy equivocada, se encara de una forma de atajo, de una entrada a lo político desde el atajo, ante la emergencia social en la que nos encontramos, ante el bloqueo institucional, en donde por más que salimos a la calle parece que no conseguimos parar la ofensiva tan terrible a la que nos enfrentamos, la gente valora el tema electoral simplemente como un atajo. Bueno, pues vamos a coger, echamos a estos, ponemos a otros, y una vez que ponemos a otros, pues los otros harán unas políticas diferentes, y lo que antes se privatizó, pues ahora volverá a ser público. El derecho que perdimos, volveremos a ganar. Y yo creo que esa traslación no es matemática. Y por eso yo creo que era tan importante el debate de ayer, el tema de la relación del partido-movimiento. No simplemente, y yo creo que es un debate que quedó ahí, por lo menos a mí esa sensación me quedó, ¿no?, de cómo esa sinergia entre la organización política y el movimiento social, esa sinergia entre lo que se está haciendo en la calle y lo que se puede ver reflejado o no en las instituciones. Yo creo que eso es un debate fundamental. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando ante lo que alguna gente dice de bloqueo institucional, o otra gente de una forma pues más moderna lo llama instituciones zombies, ¿no?, al estilo de Breaking Bad. Son las instituciones, están muertas pero vivas, siguen andando, siguen funcionando. Walking Dead, eso. ¿Cómo se nota que he hecho un libro hace poco de series televisivas? Hay alguna gente que por lo menos no tenemos tele todavía en casa, aunque estamos en ello. Entonces, ante esta situación de estas instituciones que no terminan de morir, ¿qué hacemos? Cuando hablamos de crisis de régimen, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de procesos constituyentes, ¿qué entendemos por un proceso constituyente? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuáles son los modelos? Buscamos modelos, construimos nuestro propio modelo, miramos a Syriza, decimos, hay que hacer una Syriza, hay que hacer una Antarsia, hay que mirar a los modelos latinoamericanos. Necesitamos un gran líder que nos guíe hacia el futuro del socialismo y la revolución social. Yo creo que aquí deberemos de pensar y buscar nuestros propios modelos. Porque yo creo que una organización que busque un programa de unidad para romper con las políticas de la troika no puede estar cómodo en lo que podríamos entender la pureza revolucionaria, que normalmente muchas veces nos lleva al estancamiento. Tenemos que intentar dar respuestas a la situación y a las demandas de la gente, porque la gente está pidiendo cosas y las está empezando a hacer. Las organizaciones políticas no pueden ir detrás de eso. Tienen que intentar dar respuestas a lo que está
pasando. Y para eso hay que arriesgarse. Para eso hay que arriesgarse. Y yo creo que es muy importante arriesgarse. Pero, como decía antes, y para mí es muy importante, ese arriesgarse no significa que todo vale. No significa caer en el atajo electoral ni en la ilusión social que abandona el horizonte de la política. Tenemos que tener la vista puesta en los dos sitios. En los dos sitios. Pero las lealtades solo en uno. Nuestras lealtades tienen que estar en la calle. Ahí es donde construimos nuestras lealtades. Pero tenemos que ver esos dos espacios. Y sobre todo porque cuando hablamos de la unidad, tenemos que pensar la unidad para hacer qué. Alguna gente, yo me acuerdo que dice para ganar, ¿no? Yo digo, hostia, yo no estoy en política por deportividad, ¿no? ¿Sabes? Para perder siempre. Entonces, evidentemente quiero ganar, pero ¿ganar el qué? ¿Ganar cuándo? ¿Ganar cómo? Y depende de cómo se gane, también puedes perder. Yo creo que el 15M, en cierta medida, nos ha demostrado que el método también es político. El cómo se hacen las cosas también es política. La democracia desde abajo, la participación desde abajo, también es política. Que no podemos partir de los paradigmas que hace, pues, en los años 70 la izquierda alternativa, la extrema izquierda, tenía normalmente más verdades que preguntas. Yo creo que ahora debemos de tener más preguntas que verdades. Y con esas preguntas ir construyendo colectivamente, no simplemente con una vanguardia autoproclamada, esas propias verdades. Porque yo creo que, aunque podamos tener muchas preguntas, tenemos que tener algo que nos cimiente, lo que puede ser un proyecto estratégico, en donde evidentemente, como decía antes, tengamos líneas rojas. Líneas rojas en las que muchas veces, si no las tenemos, nunca sabremos si hemos ganado o no, o si estamos más cerca tan siquiera de ganar. Para mí, si hay que acabar con la troika, no se puede pactar con la troika. Es como el que yo quiero nacionalizar un banco y para hacer la campaña para nacionalizar un banco pido dinero al banco para que me dé dinero para nacionalizar ese banco. Bueno, no. Yo quiero acabar con la troika, para eso pacto con la troika. No. ¿Por qué? Porque para eso están los partidos del sistema que están pactando con la troika. No se puede ser cómplice de pactar con la troika. Para nosotros esa debe ser una línea roja fundamental. Si queremos acabar con el régimen, no podemos pactar con el régimen. Pero eso no nos puede aislar. No nos puede convertir simplemente en la construcción de profecías autocumplidas. Bueno, yo lo pacto con estos que son los reformistas. Yo lo pacto con estos que seguro que nos van a traicionar. Si los anticapitalistas no nos implicamos en los procesos, estaremos haciendo profecías autocumplidas. Si los movimientos sociales no participan de lo político, estaremos haciendo profecías autocumplidas. Estás todo el rato diciendo que nos van a traicionar y tú no haces nada y esperas a que nos traicionen, evidentemente, al final tu profecía será autocumplida. Tenemos que intervenir en esa política, porque tendremos que dar el combate contra la troika en todos los frentes, en la calle, pero también tendremos que plantearnos la cuestión del asalto al Parlamento. Nos lo tendremos que plantear y no nos podremos engañar ni hacer trampas. 25.000 votos no son asaltar el Parlamento. A día de hoy, eso nos aleja muchas veces también de los objetivos que nos planteamos de luchar contra la troika. El tiempo, que muchas veces se cita en esa urgencia social, donde se dice, es que, hostia, si no hacemos nada, nos lo roban todo, ¿no? O tenemos una ventana de oportunidad política que se va a cerrar.
evidentemente el tiempo aquí es capital, es fundamental. Y claro que hay que aprovechar las ventanas de oportunidad. Y claro que hay que darse prisa. Pero no podemos olvidar que 40 años de neoliberalismo no se borran en 3 días. Y no podemos dejarnos imbuir por esa dinámica tan neoliberal de la inmediatez. Todo proyecto, si echáis la vista atrás, todo proyecto que ha conseguido algo, que la izquierda, digamos, hostia, es verdad, se ha conseguido, merece decir se ha conseguido. Es un proyecto de años. Un proyecto de trabajo. Es lo que alguna gente contempla como la lenta impaciencia del revolucionario y de la revolucionaria. A mí me gusta llamarlo más paciente impaciente. Pues hay que jugar con eso. No podemos ser pacientes, pero tampoco impacientes. Y tenemos que ver que vamos a tener que cabalgar las contradicciones. Porque las contradicciones, en cierta medida, es hacer política. Pero no podemos vivir sumergidos en la contradicción permanente. Eso no es hacer política. Eso normalmente es olvidar el horizonte estratégico por el cual habías decidido emprender esa lucha política. Porque el horizonte para construir un bloque sociopolítico amplio contra la troika es un horizonte estratégico de superación del orden actual. La cooptación de las instituciones y del régimen es fundamental y es normal. Y es normal que coopten a personas y a organizaciones políticas. Por eso lo que hablábamos antes del partido movimiento es tan importante. Esa presión constante sobre las organizaciones, esa presión constante sobre el tema institucional. Porque no hemos venido a gestionar ni la crisis, ni a gestionar sus instituciones, sino a romper con la crisis, a rescatar nuestra vida y a eliminar ese régimen. Ese es el horizonte que debemos de mantener en nuestra política cotidiana y en las contradicciones que podamos mantener. Porque yo creo que pensar la unidad de la izquierda también debe ser pensar en el fortalecimiento de los anticapitalistas. También es fundamental pensar en el fortalecimiento de nuestra organización. No nos podemos olvidar que con una izquierda anticapitalista que apueste por la unidad, más fuerte la unidad será más sencilla. Con una izquierda anticapitalista que apueste por un horizonte de ruptura, la ruptura por lo menos estará un poquito más cerca. Es necesario también construir y pensar en la organización. Es necesario también que la hagamos. Que pensemos en la construcción de la unidad también desde el punto de vista de la construcción de nuestra propia organización. ¿Por qué? Y aquí vuelvo a una cosa del método que habíamos antes. Porque es muy importante construir también organizaciones y proyectos que sean democráticos y desde abajo, que intenten o que hagan o que cumplan decir lo que hacen y hacer lo que dicen. Eso es fundamental. Esa sí que no es una contradicción que se pueda cabalgar. Decir lo que se hace y hacer lo que se dice. Eso es algo que debemos de tener metido en nuestro ADN, en la participación cotidiana de las organizaciones, en no construir una organización de afiliados, de simpatizantes o simplemente de usuarias o usuarios. No, esto es una organización y el proyecto que queremos construir es una organización de militantes. Una organización con la que cuenta con la gente con la que participa cotidianamente. Y esa es la gente que opina y construye la organización. Y esas son las personas que construyen la unidad. Las personas que estamos cotidianamente luchando en las calles, desde abajo. Esos procesos son lentos. Hay momentos en que, como decía Daniel Bensaín, se pueden dar saltos. Y hay que estar preparados para esos saltos. Pero también hay que saber cuándo darlos. Y cuando hablamos de un programa, y con esto termino, yo creo que es fundamental entender que no podemos hacer
un programa de mínimos asumible directamente por el sistema, ni un programa de máximos que nunca cumplas, ni un programa de mínimos asumible por el sistema, ni un programa de máximos que nunca cumplamos. Creo que hay que entender que una de las principales reivindicaciones actualmente para enfrentarnos a la troika debe ser el reparto del trabajo y de la riqueza. Es una reivindicación ecosocialista y que fundamenta un cambio de modelo productivo, energético y de forma de entender la vida y la sociedad. El no pago de la deuda. La reformulación de una construcción europea actualmente al servicio de los intereses del capital. Porque nosotros no estamos simplemente en la autarquía de meternos en nuestro terruño. Somos internacionalistas y defendemos el derecho y la conquista de otra Europa. La Europa de las personas y de los pueblos. En el Estado español es fundamental el defender el derecho democrático a autodeterminación y la necesidad política de abrir procesos, y digo en plural, procesos constituyentes que den carpetazo de una vez por fin a esta democracia heredada del franquismo. Esa debe ser ahora mismo un programa que nos permita construir la unidad y las alianzas necesarias para romper no solo contra las exigencias de la troika, sino también para superar esta democracia en la que nos hemos estado inmersos estos últimos 30 años. Y no solo dejar de perder derechos, sino conquistarlos. Y luego, en el debate, podremos seguir hablando sobre esto. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, agradecer a los organizadores de la invitación para participar en esta escuela y en esta mesa. Es un gran honor y además felicitaros por haber organizado una escuela que yo creo que es un referente no solo para izquierda anticapitalista, sino para los movimientos sociales y para militantes de izquierdas de muchos lugares. Yo creo que era necesario organizar un espacio como este y mesas como estas en las que podamos discutir. ¿No se me escucha? Sí, me acerco así un poco más. Ok. Voy a ser polémico en mi intervención por diferentes razones. Yo creo que de alguna forma estamos discutiendo entre compañeros y no tendría sentido que mantuviera aquí el tono que mantengo en otros espacios, cuando estoy en la televisión o cuando te diriges a un público diferente. Yo creo que estamos obligados o obligadas a discutir a calzón quitado de cosas y a no esperar a que en el debate tengan que surgir ciertas cosas. A mí la mesa de ayer a esta hora me creó una sensación extraña. Me dio la impresión de que los ponentes fueron extremadamente educados, cada uno hablando de sus experiencias particulares y que el debate puso encima de la mesa el público cuando ya era demasiado tarde, cuando ya no se podía discutir de los elementos que quizá algunos nos separaban y de los aspectos más oscos, más difíciles, menos educados y que yo creo que hay que debatirlos en espacios como este. Entonces, por eso, puestos a liarla un poco, empiezo liándola yo y no tenemos que llegar al debate. El que da primero da dos veces. Yo sí creo que plantear una mesa que inicialmente estaba concebida para que estuviera un parlamentario de ANOVA, de Alternativa Galega de Izquierdas, una mesa en la que iba a estar Alberto Garzón, una de las caras más visibles de Izquierda Unida, pero hasta cierto punto también una figura vista como heterodoxa, al que además uníamos un representante de las CUP, que se pensó inicialmente que debía ser un parlamentario. Yo creo que sí, tenía el horizonte de lo que pueden representar las elecciones europeas o un proceso electoral que evidentemente va mucho más allá del hecho de presentarse a las elecciones, pero que sí permite, digamos, una relación con la sociedad muy especial. Yo me acuerdo lo que discutíamos en las últimas elecciones europeas, después de ver los resultados, con bastante amargura, decíamos, estas elecciones nos han permitido contar cuántos somos.
porque aquí no hay excusa. Aquí cualquier persona de izquierdas ha podido votar. Podía votar a Izquierda Unida, podía votar a Izquierda Anticapitalista o podía votar a la izquierda Berchale a través de Iniciativa Internacionalista, una serie de grupos de la extrema izquierda española, junto con otros que habían prestado sus siglas para que la izquierda Berchale pudiera presentarse. Y allí pudimos contar. Las elecciones son uno de esos espacios que nos permiten establecer una correlación entre los ambientes sociales que todos percibimos. Todos decimos en los bares, joder, es que se respira otra cosa, la gente está hasta las narices, el régimen está en crisis, lo que dicen las encuestas es lo de menos, la gente ya no va a votar al PP o al PSOE, y al final las encuestas sirven para las elecciones, sirven para contarte, para saber que hay un montón de gente, millones de personas que se van andando hasta un colegio electoral, eligen una papeleta y la depositan en una urna, y no es un aspecto desdeñable cuando uno se presenta independientemente de todas las dificultades. En un momento como este, después de unos cuantos años de crisis, después de las encuestas que dicen que los grandes partidos de régimen a nivel estatal están perdiendo apoyos, en Cataluña Esquerra Republicana podría arrebatarle la hegemonía electoral a Convergencia y Unión, que la izquierda Berchale vuelve a las instituciones imponiéndose como segunda fuerza, sino como primera en representantes en algunos procesos electorales y aspirando a desbancar al PNV, hay un montón de elementos que nos permiten pensar en esa crisis de régimen. Nunca estuvo la monarquía tan mal. Era llamativo que hace un año el periódico El País, en un editorial llamado La Urgencia de Pactar, llamara a un pacto de Estado entre Partido Socialista y Partido Popular, que sigue siendo una verdad tangible. No hace tanto Rubalcaba proponía un nuevo pacto de Estado al Partido Popular para concurrir juntos a Europa. Incluso vemos cómo la derecha se acuchillan entre ellos. No es lo mismo Intereconomía que 13TV, no es lo mismo El Mundo que La Razón. ¿Qué es lo que está destapando el caso Bárcenas? No hay dinero para sobornarlos a todos. Hay un montón de elementos que tienen que ver con una crisis de régimen, y da la impresión de que en las elecciones eso se tendría que notar de alguna manera. Por eso yo creo que esa perspectiva electoral necesariamente planea en esta charla, aunque no esté en las CUP y aunque no esté Alberto Garzón ni nadie de Izquierda Unida. Pero yo creo que esto se puede afrontar de dos maneras, y aquí empiezo con las provocaciones. Uno puede afrontar lo que representa ir a las elecciones de una manera masculina, con cojones. Esto implica decir que le decimos al poder, aquí estamos yo y mis pelotas frente a ti. Y eso quiere decir que para mí la representación no implica ningún compromiso, ¿eh? Que el tuyo es un parlamento burgués de mierda que representa los intereses de clase, como decía Engels, el Estado es la institución que permite ser políticamente dominante a la clase económicamente dominante, y yo no pacto con vosotros, ¿eh? Yo voy allí, en todo caso, a liarla y a transmitir el espíritu de los movimientos sociales a los parlamentos. Yo voy en camiseta a las instituciones y voy allí a montar el pollo. Eso lo tenemos que tener claro. No cometerás actos impuros, decía el sexto mandamiento a los católicos. No pactarás. No pactarás con los socialliberales. No pactarás con fuerzas nacionalistas conservadoras como Convergencia y Unión o como el Partido Nacionalista Vasco. En ese sentido, no nos gusta lo que hace Izquierda Unida en el gobierno de Andalucía, que se ha convertido en el partido de los recortes, indistinguible del PSOE. No nos gusta lo que hace Esquerra Republicana apoyando un gobierno pro-troika como el de Convergencia y Unión. A la izquierda Berchale le tenemos respeto porque tienen presos, pero no nos gusta que pacten en una diputación con el Partido Socialista, no nos gusta que tengan un diputado en el Congreso Estatal que es miembro del Opus Dei, no nos gusta que votaran los presupuestos al Partido Nacionalista Vasco, no nos gusta que el BNG gobernara en la Comunidad Autónoma de Galicia con el Partido Socialista. Eso no nos gusta. Son traidores. Están comprometidos de alguna manera con la pata izquierda del régimen, y esa suerte de elementos estratégicos no nos convence. Gobernar cuando tengamos el 51% de los votos. Antes es caer en las redes de la cooptación del enemigo de clase. Por lo tanto, no gobernaremos nunca si no tenemos la mayoría absoluta para gobernar, porque no se puede pactar para gobernar. ¿Podemos tener mayoría absoluta? Por supuesto que sí. Es cuestión de tiempo. La gente se va a dar cuenta, por una parte, que Izquierda Unida son unos traidores, y por otra parte, que los partidos de régimen no responden a sus intereses. Es cuestión de meses que la gente se dé cuenta que solamente una organización anticapitalista puede resolver sus problemas. Unidos a los movimientos sociales, a la clase obrera y al contrapoder que se está generando en los barrios y en las fábricas, está claro que es cuestión de tiempo que en lo electoral y en lo social vayamos a tomar el poder. La clave del poder, además, no está en las instituciones. Aquí
y está en nuestras pelotas, está en la calle. Ocupamos las fábricas y además ocupamos para vivir. Ayer lo decía una compañera de La Paz, entre aplausos entusiastas. Yo sé que la mayoría de los que estáis aquí vivís de alquiler o pagáis una hipoteca. Compañeros, hay que vivir ocupando, hay que arriesgarse, tenéis que convertir vuestra propia vida en una experiencia revolucionaria. Esto de que este espacio para hacer la escuela esté alquilado, el año que viene hay que ocuparlo. No puede ser que entremos en una lógica mercantil en la que te compran y te venden. Y el servicio de orden entonces no está solamente para repeler una agresión fascista, está para defenderse de la Guardia Civil cuando vengan a desalojarnos. Y por supuesto, si nos pegan, no vamos a ir a un juzgado, a un cuartel de la Guardia Civil, esa institución burguesa que protege los intereses de la clase dominante. Nosotros hacemos política masculina, con cojones. Y seguimos. Hay que practicar la gimnasia revolucionaria, una cosa que llamaba García Oliver. Yo supongo que muchos de vosotros sabréis perfectamente fabricar cócteles Molotov, de los que incendian y de los que explotan. Sabéis hacer barricadas, que hay que correr en dirección prohibida de la policía, y de vez en cuando aquí, en lugar de dedicaros a beber, os estaréis entrenando, porque se avecina una crisis terminal del capitalismo y tendremos que estar preparados para tomar las armas. A mí me gusta ese estilo. Yo militaba en el MRG, y no os imagináis lo que reíamos de Miguel Urbán. Si me meto con él aquí es porque para mí es un hermano y me permito esta licencia. Recuerdo en Génova, los del MRG íbamos con escudo y con cascos, y cuando volvíamos después de ese épico momento masculino del choque con los antidisturbios, veíamos a los compañeros del espacio alternativo que estaban en Izquierda Unida, eran Reforce y tal, estaban allí con los de la LCR, y era como, ¿qué? Es que los de izquierdas de verdad llevamos casco y escudos y estamos en primera línea de la manifestación. Lo de izquierdas que eres se mide por la distancia con la policía. Esto tuvo consecuencias terribles para Miguel. Sabéis que no es una persona que tenga buena salud y tiene muchas cicatrices en el cuerpo. Algunas derivan de esta presión insoportable a la que le sometimos. Yo recuerdo en el mes de marzo de 2003, avanzando por la Gran Vía, nosotros con escudos y cascos, y Miguel encabezando un grupo de héroes de espacio alternativo solamente con una red, con globos dentro de la red, a los que mandamos en primera línea a que chocaran con los antidisturbios. Claro, tenían que demostrar que eran por lo menos tan de izquierdas como nosotros. Miguel me enseñaba una cicatriz de una pelota de goma y yo le dije, pero está en la parte trasera de la pantorrilla. Estabas huyendo, eres un maldito reformista. Esto tienes que venirme con un pelotazo de goma en la cara para que esto sea de verdad. Caricaturas aparte, yo sí creo que hay momentos políticos en los que la ruptura se tiene que hacer visible. Momentos políticos en los que el poder no se reparte en los parlamentos, momentos políticos en los que el poder puede estar en la calle y en los que formas semi-insurreccionales pueden ser absolutamente determinantes para resolver las cosas. Eso tiene que ver con el nivel de organización de los movimientos sociales y con el nivel de desestructuración del poder del Estado. ¿Estamos en un momento así? Tengo mis dudas. Hay otra manera de ver la política que es una manera más femenina. Las mujeres históricamente son las que han tenido que asumir eso que se llamaba reproducción social. Mientras los hombres trabajaban en la fábrica, quien tenía que hacer cuentas con la miseria y alimentar las bocas de los niños y garantizar la reproducción social eran las mujeres. Cuando vemos a esos héroes vestidos de azul en forma de mineros o de trabajadores de los astilleros, se nos olvidan que las que están haciendo las cuentas para llegar a fin de mes son mujeres que tienen que lidiar continuamente con la realidad, que es muy difícil. Y la realidad revela continuamente nuestra debilidad, no tiene momentos tan épicos. Es asumir que a hostias perdemos, que perdemos seguramente si nos vienen a desalojar los guardias civiles, y que si vienen finalmente los fachas, cogeremos sillas y nos enfrentaremos con ellos, pero al final iremos a un cuartel de la Guardia Civil o a un juzgado burgués a presentar una denuncia, porque la política es así, porque no tenemos todavía la suficiente fuerza como para enfrentar un contrapoder que ignore las instituciones del Estado. La feminidad política implica reconocer que el Estado es un instrumento complejo y lleno de contradicciones, y mirar a América Latina y ver que en América Latina no han construido el socialismo. En Venezuela hay economía de mercado, hay McDonald's. Cualquiera que se dé una vuelta por Caracas ve el Country Club y ve cómo viven los ricos. Y algunos de los ricos, a pesar de las políticas redistributivas de corte neo-keynesiano, se han logrado en el marco del proceso bolivariano, porque la política es muy jodida y tener el gobierno implica tener que llegar a pactos pues con gentuza, que os voy a contar a vosotros. Es nuestro proyecto político el del gobierno iraní.
o el de Gaddafi, y sin embargo todos entendemos las claves geopolíticas que implicaban que países latinoamericanos de izquierdas tuvieran que reunirse con ellos. No pactarás con Gaddafi, no pactarás con el gobierno iraní. La política, por desgracia, es más compleja que todo eso. Y tener el poder de un gobierno, de un Estado, significa que a veces hay que cabalgar las contradicciones. El nivel de cambio social que puede implicar gobernar en un ayuntamiento es limitado, es complejo, lo mismo en una comunidad autónoma, y no digamos ya a nivel del Estado. No pagar la deuda, una auditoría pública de la deuda, salirnos del euro, por supuesto que sí, con todo el aparato del Estado en contra, con todos los poderes financieros europeos peleando contra ti. ¿Eso se soluciona con discurso? Aquí tienes un anticapitalista, Mario Draghi. Ven a por nosotros. No, no se soluciona con actitudes masculinas. En última instancia, hay que asumir las dificultades de lo político. Eso implica que no podemos criticar que la presencia de Izquierda Unida en Andalucía, pues en algunos aspectos deja cosas que desear. Eso quiere decir que yo no pueda criticar a Mario López Rico del partido de estos que tengo al lado cuando me dé la gana. Eso implica que no podamos decir a la izquierda abertzale esto de tener a uno del Opus en el Congreso de los Diputados igual no era lo más razonable. Claro que sí. Lo que pasa es que yo creo que con un tono distinto al que escuché yo ayer entre el público. Concluyendo sobre las implicaciones electorales, ¿qué es lo que me gustaría a mí en estas elecciones electorales? Un frente en el que fueran todos los partidos que de alguna manera están en contra de las políticas de la troika, desde Esquerra Republicana de Cataluña, pasando por el BNG, ANOVA, la izquierda abertzale, Alternativa, Euskal Cartasuna, Izquierda Unida, Izquierda Anticapitalista, Chunta Aragonesista. Eso es lo que me gustaría a mí, pero no es absolutamente imposible. Lo que sabemos en estos momentos es que va a haber fundamentalmente dos candidaturas. Una en la que va a estar la izquierda abertzale, Esquerra Republicana y seguramente el BNG, y otra en la que seguramente va a estar Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya. El resto está por ver. Está por ver dónde está ANOVA, está por ver dónde está la Chunta, está por ver qué pasa con Compromís, está por ver qué pasa con Izquierda Anticapitalista. Hay un nivel interno de esto en el que sospecho que ni yo ni vosotros vamos a pintar mucho. Son dirigentes de organizaciones políticas que negocian listas y que tratan, pues bueno, de hacer que determinados obstáculos se puedan remover. Ojalá la izquierda española fuera más inteligente y más sensible con el derecho de autodeterminación. Yo creo que eso beneficiaría bastante que se pudieran llegar a acuerdos en este momento imprescindibles, pero creo que eso no depende de lo que estamos aquí. Sin embargo, yo creo que hay otra dimensión que sí es importante, que es la dimensión social. Y yo creo que en este momento traducir un discurso nos podría permitir competir con los que verdaderamente son nuestros adversarios políticos, que no son el Partido Socialista. Yo creo que hay determinados discursos con los que algunos burócratas se sentirían muy cómodos. Yo imagino a algunos de ellos recibiendo a Tania Sánchez o recibiendo a Garzón diciendo que os han insultado, ¿no? Estos con los que se supone que tenemos que confluir. Los de la PAO han dicho que sois la misma mierda que el resto de los políticos, que lo que quieren es los votos.
planteado así, yo creo que igual hubiera tenido más sentido invitar a estas jornadas a Edi Sánchez o a Ángel Pérez, y invitar a Tania Sánchez o a Alberto Garzón, si de lo que se trata es de decir sois la misma mierda que el PSOE. Y creo que a veces discursos como esos son absolutamente contraproducentes, benefician a los que no tienen el más mínimo interés en que haya una renovación generacional, en que haya otro discurso, en que haya una manera de entender la política diferente. Acabo con mi amigo Urbán. Urbán es una de las personas a las que yo no solamente más aprecio en lo personal, sino que considero que es uno de los dirigentes políticos de este país más capaces. Y me jode que sea librero o gestor cultural, como lo llama él. Me jode enormemente. Me gustaría que Miguel Urbán fuera diputado. Y me jode que haya gente menos valiente, menos capacitada, menos comprometida que Miguel Urbán que lo sea. A mí me gustaría que lo fuera ahí. Como estamos con las series en Games of Thrones, dicen you win or you die. Pues yo creo que en política estamos obligados a ganar. Muchas gracias. Pero bueno, intentaré hablar aquí un poco de qué forma fuimos capaces en Galicia de hacer la coalición alternativa galega de izquierda, donde no solo estamos a Nova Izquierda Unida, sino que también está EQUO, cosa que a nivel estatal, por desgracia, parece difícil en este momento, y otro grupo llamado Espacio Ecosocialista, que es un pequeño grupo de personas ecosocialistas en Galicia que, aunque cualitativamente no aportan mucho a la coalición, sí lo hacen, perdón, cuantitativamente no lo hacen, pero sí cualitativamente, ¿no? Para mí, una de las cosas que más me sorprendió y por la que nadie apostaría fue que desde el primer momento, a pesar de ser... Bueno, nos juntamos en un grupo parlamentario, un grupo de 9 personas, que no nos conocíamos prácticamente de nada. Yo tengo que confesar que, salvo a José Manuel Beiras, no conocía ni a mis compañeros. Personas somos de Anova, qué personas son de Izquierda Unida, incluso representantes de EQUO y del Espacio Ecosocialista participan habitualmente en nuestras reuniones del grupo parlamentario aportando sus ideas, y por lo tanto los 9 diputados que allí estamos no somos ni de Izquierda Unida ni de Anova, sino que somos del conjunto de la coalición. Fue difícil en un principio plantearle a mucha gente que personas que venimos del independentismo gallego, fundamentalmente, pues había muchas personas con reparos a presentarnos con españolistas, entre comillas, de Izquierda Unida o de EQUO, ¿no? Me consta que estos mismos reparos existían por parte de personas de Izquierda Unida y de las otras organizaciones, fundamentalmente por desconocimiento. La gran virtud de esta coalición es que cuando vamos a lo fundamental, y lo fundamental para nosotros fue luchar por esa mayoría social agredida, que puede ser cualquier persona que vive en Galicia, cualquier persona que vive en... De todas las candidaturas que sí se leyeron la mayor parte de los votantes, ya que constaba de una hoja, por 2 caras, eso sí, donde establecíamos cuáles eran nuestras líneas fundamentales de trabajo.
Es decir, nosotros teníamos muy claro que sanidad y educación tienen que ser universales y públicas, que las instituciones públicas tienen que trabajar para eliminar progresivamente los conciertos con la sanidad privada y la educación privada. Teníamos clarísimo que nosotros teníamos que defender el sistema de pensiones públicos y contarle a la gente la verdad sobre las pensiones privadas, que desde nuestro punto de vista es un auténtico timo, y defender los servicios sociales, ya que consideramos que nosotros queríamos una sociedad donde, en lugar de pelearnos unos con otros, pues colaborásemos y aquellas personas que tuviesen más necesidades, pues que fueran atendidas lo mejor posible, es decir, que cada persona en la sociedad aportase en función de sus posibilidades y que a cada cual se le dé según sus necesidades. Yo creo que hasta aquí cualquier partido de izquierdas, cualquier organización política que busque un cambio radical del sistema, pues puede creer en estos cuatro principios que para nosotros son fundamentales y marcan las líneas rojas de lo que debe ser el trabajo de la izquierda en el Parlamento. Y después, en Galicia, evidentemente otro aspecto fundamental para poder llegar a este acuerdo era que todos los partidos reconociesen el derecho de autodeterminación del pueblo gallego, cosa que asumieron sin problema todas las cuatro organizaciones que participaron en la coalición. Y esto es absolutamente razonable, porque no es lo mismo construir un país, un Estado, como el actual español, donde todos somos españoles por obligación, a construir un Estado donde todos participemos en pie de igualdad y donde todos participemos porque así lo queremos. Creo que si cambiamos esta forma de pensar de la España una grande y libre, que es lo que subyace al actual comportamiento político de los partidos mayoritarios, digámoslo así, tenemos que cambiarlo porque todos formemos parte del mismo Estado, se llame España o se llame como se quiera, porque todos deseamos participar, porque todos nos sentimos respetados unos por otros y porque consideramos que esa es la forma en la que podemos hacer que el conjunto de la ciudadanía pues viva lo mejor posible. Esas fueron probablemente las claves del éxito de Alternativa Galega de Izquierda y sobre todo de que una vez pasadas las elecciones pues que sigamos trabajando conjuntamente y de que las relaciones entre los distintos grupos que estamos en esta coalición sigan siendo extraordinarias, con nuestros roces, nuestras discusiones y nuestros debates, pero sabiendo que nosotros tenemos unos principios fundamentales, ya os digo, recogidos en una hoja y fácilmente consultables por la ciudadanía, de los que nosotros nos basamos para desarrollar nuestro trabajo parlamentario e ir desarrollando distintas iniciativas que al fin y al cabo son lo que vamos a tener que hacer si en algún momento pues tomamos el poder, ya sea en coalición con el Partido Socialista del BNG o en solitario, ¿no? Porque para nosotros una cosa fundamental es no defraudar a la ciudadanía. El problema que tuvo el BNG, que es un partido claramente anticapitalista y de izquierdas, nadie lo pone en duda, es que muchas veces prometió determinadas cosas y determinados asuntos que después no fue capaz de cumplir y cayó en lo peor que le puede pasar a una organización de izquierdas, que es defraudar a aquellas personas que los apoyan. A mí hay una frase que para mí define lo que debe ser la unidad de la izquierda, tanto a nivel social, ¿no?, en lo que es la lucha contra los poderosos, como puede ser a nivel electoral, que es que no debemos confundir nunca lo que es la unidad de acción con la unanimidad. De hecho, yo personalmente considero que los partidos donde existe unanimidad absoluta
pues lo único que pueden hacer es convertirse en grandes máquinas burocráticas, porque sin un debate subyacente en el que enfrentemos los distintos problemas, pues va a ser bastante difícil que podamos solucionar las cosas. Y otro aspecto en el que estamos trabajando y que es enormemente difícil y en el que estamos fallando mucho porque no conseguimos llegar a la sociedad, es de qué forma nos relacionamos con los distintos movimientos sociales, es decir, cómo nos relacionamos con la sociedad y de qué forma somos capaces de llevar sus inquietudes o sus problemáticas a sede parlamentaria, porque por mucho que ganemos las elecciones, yo estoy convencido de que si una vez en el poder nos alejamos de la sociedad, difícilmente vamos a comprender sus problemas y por lo tanto difícilmente vamos a poder solucionar los graves problemas que tienen las distintas sociedades, sea la sociedad madrileña, andaluza o gallega, y por lo tanto es un trabajo que es muy muy complicado, al que desde Alternativa Galega de Izquierda aún no hemos sido capaces de darle una solución, y también es muy difícil conseguir que la ciudadanía confíe en nosotros por la inercia de lo que es el funcionamiento político tradicional, donde normalmente estamos con los movimientos sociales, tratamos de que remen a nuestro favor y después cuando estamos en el poder le pedimos que frenen, porque una cosa es estar en la oposición y otra en el poder. Yo creo que eso es algo que tenemos que superar. A veces sí conseguimos llegar a determinados colectivos y es cuando realmente uno hace o es capaz de hacer un trabajo verdaderamente útil. Yo llevo casi un año de diputado en el Parlamento gallego y hasta ahora solo dos días he sentido que mi trabajo es útil. La primera vez fue cuando el colectivo de trabajadores forestales que están luchando actualmente contra los incendios, pues me manifestó cuáles eran sus problemas, de qué forma ellos creían que se podría mejorar la gestión de la lucha contra el fuego, evidentemente desde una perspectiva pública. Yo trasladé sus inquietudes al Parlamento y a mí personalmente uno de ellos me dijo, y es algo que a mí me llena de orgullo, que era la primera vez en su vida que se sentía representado por alguien, que veía que sus problemas llegaban al Parlamento. Y después otro, que para mí es algo que dice mucho de la política ruin en la que vivimos, que fue un hombre que en un mitin se dirigió a mí para hablarme de una problemática determinada en las sierras de Ourense, al que le di mi teléfono y me llamó. Después estuve con él viendo las problemáticas que él me tenía que exponer y cuando yo me marchaba para casa me dijo que era la primera vez que alguien le decía que iba a ir a escucharlo y que realmente fue, ¿no? Eso dice mucho de los representantes políticos que tenemos, que se les llena la boca prometiendo de todo y finalmente no hacen nada. Menos mal que iba a hablar poco, ¿no? Después, para una alianza de la izquierda real a nivel de Estado, tenemos que ser extremadamente generosos. Creo que debemos permitir que los distintos pueblos que formamos lo que es actualmente el Estado español nos expresemos libremente, que podamos ejercer el derecho de autodeterminación y que defendamos claramente y decididamente, sin excusas, lo que es el estado de bienestar, como dije anteriormente, y además considero que a través de esta gran coalición debemos trabajar por tomar el control sobre nuestros recursos energéticos, sobre la banca para ponerla al servicio de la sociedad y sobre los medios de comunicación, que en este país son lo menos democrático que puede existir.
ya que aquí casi ningún colectivo puede llegar a la gente a través de los medios de comunicación, salvo con casos excepcionales como puede ser el de Pablo. Y por otro lado, yo, como vivo en un pueblo de 100 habitantes y estoy enormemente vinculado al medio rural, y además porque así lo creo realmente, considero que las políticas para el campesinado, tanto en Galicia como en el resto de España, pues debemos empezar a tenerlas en cuenta. Debemos releer libros escritos durante la República sobre las distintas problemáticas de la agricultura en todo el Estado español, que ya las definían perfectamente, pero se nos olvidaron en estos más de 70 años. Para mí, una de las claves para la mejora de la sociedad española es mejorar nuestro mundo rural, y creo que es de una gran responsabilidad para todos nosotros, para los que estamos en distintas organizaciones, yo en ANOVA, vosotros de Izquierda Anticapitalista y otros grupos, olvidarnos un poco de nuestros máximos, buscar ese mínimo común denominador que nos une a toda la izquierda a nivel español e incluso a nivel mundial, y crear una alternativa que realmente sea visible para el conjunto de la sociedad española y poder de verdad cambiar desde las urnas el sistema en que nos encontramos. Gracias. Muchas gracias a los tres, a David, a Pablo y a Miguel. Ahora voy a abrir una ronda de intervenciones del público. Pediría que fuesen intervenciones cortas, de unos 3 minutos, para que el debate sea dinámico. Tomo 5 turnos de palabra y otra vez que hable una ronda de la mesa, y luego así podemos abrir otro turno de palabra. ¿Dónde está el micrófono? Bryce. Vale. Bueno, hay algunas cuestiones que me parecen interesantes y que estoy de acuerdo con lo que planteaba Pablo, ¿no? Retomando aquella frase de Engels, ¿no? Que tú puedes tener un puño de hierro con un guante de seda, es decir, no hace falta coartar el contenido, pero sí que creo que es importante ser delicados, ¿no? Más que nada porque yo creo que todas queremos que esta universidad sea un espacio amplio de encuentro y, por supuesto, de debate, no de cocernos en nuestra propia salsa. Entonces, bueno, yo algunas cuestiones que me llaman la atención, ¿no? Sobre todo con esa cuestión de no defraudar a la población. Yo me parece que eso responde a una lógica muy determinada de plantear la política. Es decir, como si la política la tuvieran que hacer determinados partidos y no la mayor parte de la población. Es decir, una de las cuestiones que Syriza para mí ha planteado más correctamente es precisamente avisar a la población de que, aunque ganaran las elecciones, la gente iba a tener que ejercer el poder político cotidianamente para poder transformar la situación, aunque fuera consiguiendo reformas concretas y paliar las políticas de la Troika. Otra de las cuestiones que me ha sorprendido de Pablo, bueno, yo me he reído muchísimo en su discurso, y aparte cuando vacila en la tuerca o públicamente a Trotsky, al trotskismo, yo soy el primero que se ríe, porque aparte me encanta reírme de mí mismo, y sirven para hacer grandes discursos, pero realmente yo creo que muchas veces no se corresponden con la realidad. Yo no me siento para nada representado en la caricatura que ha establecido Pablo, porque al fin y al cabo, si hilamos un poco y extraemos la estructura que subyace a su discurso, ¿no? Lo que plantea Pablo es que nosotros planteamos reforma y revolución como una dicotomía. Eso es mentira. Yo estoy a favor de las reformas. Claro que sí. Yo quiero que la clase trabajadora, que las mujeres, que los jóvenes, que los inmigrantes vivan mejor bajo el sistema capitalista. Y quien niegue eso es un psicópata. Así de claro. Y no es un anticapitalista ni nada por el estilo. Pero, claro, una vez dicho eso, que yo creo que es una precondición para ser una persona de izquierda, ser una persona con un mínimo de sensibilidad, ¿no?, hacia los problemas que todos sufrimos y todas sufrimos cotidianamente, ¿no? Yo creo que también es importante plantearnos el tema históricamente. Es decir, la mayoría de derechos se han construido en la calle, y se han construido incluso teniendo gobiernos de derechas que se vieron obligados a hacer concesiones. Es decir, E.P. Thompson explica muy bien cómo la democracia no es una construcción burguesa,
es una construcción de la clase trabajadora que le arranca a las clases dominantes, y con los derechos pasa exactamente igual, ¿no? Entonces yo creo que es importante explicar que cuando nosotros criticamos el gobierno de Andalucía no lo criticamos por una cuestión moral, es decir, sino porque es inútil. Es decir, ¿qué cuestiones ha arrancado el gobierno de Andalucía a la burguesía, a la clase dominante? Yo eso es la cuestión que me planteo. Y la cuestión otra, que yo, bueno, es, creo que es una diferencia que tengo con Pablo, luego me corregirás si yo me equivoco, es esa forma de hacer fetiche de que solo estando en el gobierno puedes extraer concesiones, puedes conseguir reformas positivas. Yo creo que es al revés. Yo creo que las concesiones, incluso si tuvieras un gobierno liderado por izquierda anticapitalista, que bueno, esperemos que algún día llegue, dependerá de la correlación de fuerzas que se construyan en las calles, ¿no? Y luego también una cuestión estratégica fundamental, es decir, cómo combinamos nosotros la táctica, es decir, lo que necesitamos a corto plazo, con la estrategia. Es decir, si estamos diciendo abajo el régimen, tendremos que también, y sé que te gusta mucho Carl Smith, fijar al enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Cuál es nuestro objetivo estratégico? Y yo creo que el bloque de izquierda lo explica muy bien en una consigna: una izquierda de confianza, una izquierda que no genere confusión. Y yo creo que precisamente el gobierno de Andalucía es trágico porque genera confusión en las líneas entre amigos y enemigos, ¿no? Vuelvo a la... Sí, voy terminando, ¿no? Vuelvo a la cuestión de la correlación de fuerzas. Incluso un gobierno con buenas intenciones, y yo no creo que el reformismo sea malo per se porque es malo, sino que creo que responde a cuestiones materiales y objetivas, que no tiene una correlación de fuerzas favorables, fracasa. El ejemplo de Mitterrand tú lo conoces perfectamente, y también conoces cómo a los democristianos alemanes, herederos del nazismo, se les extrajeron concesiones porque había un movimiento fuerte que fue capaz de construir una correlación de fuerzas favorable. Y luego una última cosa y ya acabo con la geopolítica. Hombre, claro, los bolcheviques negociaron con la Alemania de Weimar, incluso acuerdos militares, eso lo sabe todo el mundo, pero una cosa es negociar y una cosa es hacer geopolítica y otra cosa es hacer de la necesidad virtud. O sea, yo me parece perfecto que Chávez negocie con Irán, pero una foto con Ahmadi Nejad cuando ha masacrado al Tudet y a toda la izquierda iraní me da asco. Es decir, yo creo que hay ahí una línea que no debemos confundir. Es decir, una cosa es hacer geopolítica, que la tienes que hacer en el mundo que existe y no en el mundo de Yupi, y otra cosa es legitimar ciertas actitudes políticas que realmente pues también generan confusión y es legitimar a unos regímenes tiránicos y antidemocráticos. Y nada más. Hola, buenas tardes. Yo también voy a aceptar la provocación de Pablo. A pesar de las dificultades, a pesar de que 3 minutos no dan para nada y que tú podrás ahora responder. Creo como el compañero que has hecho una parodia muy divertida, pero llena de trampas dialécticas que no corresponden a la realidad. Decías, has hecho una contraposición entre lo posible, cuidado con lo posible, porque lo posible es diferente en función de cuál sea nuestro objetivo. Con lo posible hemos llegado hasta donde estamos ahora. La transición, dicen, fue lo único posible. Y por otro lado, el revolucionario que solamente quiere salir a la calle con el cóctel Molotov, no, hombre. ¿Vamos a tomar el poder mañana? No, evidentemente que no. Creo que todos los que estamos aquí sabemos perfectamente que no tenemos fuerza para eso, ni siquiera en el medio plazo se atisba que sea posible. La cuestión es tu perspectiva. Si tu perspectiva realmente es cambiar la sociedad, transformar la sociedad, tienes que crear conciencia para eso. Y sobre todo, tienes que ser consecuente con tu discurso. Yo no creo en absoluto que ayer a Tania se la insultara, faltaría más, solo faltaría, o que fuera un discurso, no, simplemente había una crítica que yo entiendo perfectamente en el sentido de que si tú estás llamando a la rebelión durante las elecciones y 2 meses después estás diciendo que aplicas los recortes por imperativo legal, es lógico que la gente se sienta defraudada. Pero eso no es el problema, porque si lo centramos en Andalucía, podemos olvidar que, en mi opinión, y sigo a Izquierda Unida desde hace cierto tiempo, de Canarias y del resto del Estado, esa es la opción mayoritaria dentro de Izquierda Unida. Yo creo que personas como Gordillo y el Cutbay son un punto rojo dentro de Izquierda Unida. En Canarias está el mismo proyecto de pactar con el PSOE. Y sinceramente, Pablo, ¿tú crees que pactando con el PSOE a nivel estatal se va a transformar algo dentro de esta sociedad? Yo lo dudo. Insisto,
las parodias pueden ser divertidas, pero no se corresponden con la realidad. Es evidente que hoy no tenemos ninguna posibilidad de transformar esta sociedad, pero sí que tenemos que por lo menos crear conciencia para eso, y luego un discurso consecuente. Y acabo. La chica de la PAP decía algo que también, de lo que también has hecho una parodia. Vamos mañana, el próximo año vamos a tomar este espacio y no lo vamos a alquilar, vamos a tomar, no, pero sí hay que estar en la calle. Es decir, la organización, el discurso, tú decías, es que hay un nuevo discurso, hay nuevas caras. No me sirven las nuevas caras ni los nuevos discursos, me sirven las nuevas prácticas. Y las nuevas prácticas son de la gente que lucha en la calle. ¿Por qué la gente sigue a Gordillo, aunque tenga sus diferencias? Pues porque está con la gente del pueblo y con los trabajadores, y en este caso con los campesinos, y tomando los y se arriesga a que le den los palos y a que lo metan en la cárcel y a que le pongan las multas. Cuando yo vea a los diputados, que no dudo que puedan hacer discursos muy anticapitalistas aquí y luego otro en el Parlamento, otro en función de dónde estén, con esa práctica, entonces me lo empezaría a creer. Y como ayer no pude intervenir, creo que cuando hablemos de los matrimonios o divorcios entre movimientos sociales y fuerzas alternativas, tenemos que empezar por definir qué es alternativo, ¿no? Y si alternativo es lo que está haciendo Izquierda Unida. Y concluyo, porque ya me estoy pasando. Una chica ayer decía de Andalucía, ¿por qué Izquierda Unida no se pudo quedar fuera del gobierno y hacer de ahí su oposición? No seamos ingenuos, fuera del gobierno no se vive tan bien como dentro del gobierno, y dentro del gobierno hay mucho dinero que se reparte. Y eso está también en Izquierda Unida, y el que lo niegue, bueno, o no tiene ojos o nos está mintiendo. Gracias. Vamos a ver, yo, Pablo, entiendo que tu corazón esté dolido, pero yo aquí he venido a aprender y a opinar y no a hacerle la ola a nadie. Dicho esto, voy a decir una cosa. Tú has hablado de cojones, y como hay que hablar de cojones, me lo estás poniendo a huevo, y yo voy a hablar de cojones también. Mira, yo estoy hasta los cojones de que en la transición y en la dictadura los que luchamos y muchos miles que quedaron en el camino hayamos sido engañados vilmente por toda esta casta de políticos corruptos, vividores, que han puesto a la clase trabajadora, a la ciudadanía, en manos de la burguesía. Son colaboradores directos y apuntalan y sostienen el régimen capitalista burgués nacido de la transición que ellos llaman democrática, que fue impuesta por los militares y por el gran capital, y que ellos hicieron precisamente y abdicaron y claudicaron de lo que era la ruptura democrática por la que todos luchamos. Estamos y estoy hasta los cojones de que durante 30 años en Andalucía y en España entera tengamos un circo que se llama Parlamento Español, donde la izquierda no se come una mierda, no se come un rosco, y no solamente no se come un rosco, sino que además colabora activa, consciente y con complicidad en las políticas de derecha. Estamos hasta los cojones de que durante 30 años todavía habemos gente, y mucho más jóvenes, que se han animado a luchar y a salir de esta situación de pacifismo, de apatía, de entreguismo, de colaboracionismo que hacen las fuerzas políticas parlamentarias. Y es un insulto a la inteligencia y a la labor de toda esta gente, de los que estuvimos, de los que están y de los que vuelvan a venir, y que posiblemente se integrarán mucha gente más, de que se nos engañe continuamente y se nos haga demagogia. Estamos hasta los cojones de que yo me daba charla de marxismo-leninismo, Felipe González y Alfonso Guerra, con pantalón vaquero y chaqueta de pana, y ahora van con grandes Mercedes, con grandes sueldos, con muchos guardaespaldas y con corbata y traje y zapatos de charol. Estamos hasta los cojones de que se nos hayan recortado las... Muy bien, estamos hasta los ovarios de que todas las políticas que se hacen son políticas de entreguismo. Entonces, yo he venido aquí a hablar de la unidad de izquierda, y de lo que menos estoy hablando de la unidad de izquierda, pero yo ahora voy a intentar hablar, opinar de lo que yo pienso de la izquierda y la unidad de izquierda.
¿De qué izquierda estamos hablando? En España actualmente, ¿de la izquierda parlamentaria, entre comillas, o de la izquierda extraparlamentaria? Porque para mí, la izquierda parlamentaria, desde el PSOE hasta Izquierda Unida, son cómplices del sistema y colaboradores del sistema capitalista. Si estamos hablando de la izquierda extraparlamentaria... Ya han pasado, vale. O sea... Déjame un minuto más y ya termino. La unidad de izquierda. Muy bien, yo estoy poniendo de izquierda, pero con principio, con coherencia, con decencia política. Izquierda Unida se está planteando y hace llamamiento a la unidad de la izquierda. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de Izquierda Unida? Yo hablo de Izquierda Unida y de su dirigente fundamentalmente, ¿eh? Cuidado, siempre hablo de su dirigente. ¿Qué pretende? ¿Que esta nueva izquierda que se está creando o estos movimientos sociales que han surgido, que para ellos le han roto los esquemas, consiga unificar una alternativa de izquierda y le pase por la izquierda a Izquierda Unida y sea un problema para Izquierda Unida, o pretende integrarlo, absorberlo, manipularlo y en todo caso que no tenga opciones ninguna? Hay que trabajar con principios, con políticas de decencia. Pues yo te digo que si la izquierda extraparlamentaria, los movimientos sociales, se plantean a partir de Izquierda Unida unir a la izquierda, es un error histórico y político, porque son estalinistas a mayor de ellos. Josan, de ahí atrás, por favor, ceñiros a los tres minutos, que si no, no vamos a tener tiempo para hacer más intervenciones. No, ya empiezo creando expectación, o sea que está bien. Bueno, primero pedir perdón porque no soy un comunicador profesional, ni siquiera un político profesional, por lo tanto va a ser complicado mi explicación. El problema de las parodias es que nunca se sabe muy bien si se está hablando en serio o se está hablando en broma, ¿no? Cuando, bueno, el primer compañero ya ha hablado bastante del tema de la reforma y la revolución y el pensamiento de izquierda anticapitalista. Está claro que si la cuestión es presentarse a las elecciones por cojones, lo tenemos complicado, porque queremos cojones o varios y otra izquierda aquí. Por cojones se ha hecho una dictadura, por cojones se hizo la monarquía, y probablemente la solución de las izquierdas en este estado pasa por los ovarios, como se comentaba anteriormente. Cuando se hablan de los pactos de Andalucía, es cierto que hay que intentar que el tono sea positivo. Es complicado que el tono sea positivo cuando el desempleo aumenta, cuando los desahucios aumentan, cuando los recortes en educación y en sanidad aumentan, y cuando la experiencia de las izquierdas anticapitalistas del Estado han demostrado que gestionando el sistema nos hemos ido a la mierda. No sé si el BNG es un ejemplo, cuando gestiona con el PSOE. Izquierda Unida ha gestionado también con el PSOE y ha habido unos resultados electorales que conocemos, y en el caso de Euskadi también conocemos cómo Izquierda Unida participó en un gobierno con el PNV, se han separado, se han dividido, algunos están en Bildu, otros están fuera del Parlamento y otros no sé si estamos intentando construir alternativas anticapitalistas. Por lo tanto, cuando hablamos de los tonos y de los planteamientos, yo como anticapitalista vasco me parece genial que Izquierda Unida de Andalucía gobierne con el PSOE, se van a ir a la porra electoralmente, pero como persona de izquierdas me parece que es obligado decir que es una cagada para el futuro y para la izquierda de este país y sobre todo para las personas, que es lo que nos interesa. Bueno, sí, habrá que ocupar el siguiente año, creo, también algún llamamiento a que en los siguientes debates en intereconomía pasemos ya de las palabras a los hechos y empezamos a golpear a los compañeros del otro lado. Te llevo conmigo la próxima vez si tú le echas pelotas. ¿Te vienes conmigo? Perfectamente, si me pagas el viaje voy a... encantado. Esto de golpear dos veces y encima cortar, pero me parece que hay que hacer un discurso contra las élites, es evidente, pero como ha dicho el compañero, hay que hacer un discurso sobre todo con hechos, creíble y querible, ¿no? Hay que trabajar más con corazón y con cerebro y menos con otras partes del cuerpo.
Voy a acabar porque no quiero aumentar el tono de la tensión. Bueno, agradecer a Miguel Urbán, para que no tenga todo el protagonismo el compañero, que igual se acaba un poco quemado, que no, tampoco es la idea, que sea librero y gestor cultural. La verdad es que necesitamos muchos libreros y gestores culturales. Yo tengo dos libros que luego te los comento, y a mí no es que no me joda, sino que me llena de orgullo y satisfacción, como diría alguien. Y sí que me jode que no sea diputado, pero hay tiempo, es un compañero mucho más joven que yo, y yo le veo como vicepresidente de la República de los Pueblos de Europa. Por lo tanto, ánimo y adelante. Evidentemente, si él quiere. Y digo vicepresidente porque para presidenta tengo pensado otra compañera, que luego se lo comentaré. En política estamos obligados, ciertamente, a intentar ganar, pero sobre todo en la vida estamos obligados y obligadas a intentar ser coherentes, a intentar construir desde abajo, a aprender de las experiencias, a luchar, evidentemente, y a construir procesos desde abajo. No voy a hablar de lo que pasa en Galicia, porque tengo plena confianza de los compañeros y las compañeras de Galicia, como espero y confío en que estos compañeros tengan confianza en Euskal Herria, en las compañeras y compañeros, y por supuesto en Andalucía. Sin más, hasta la victoria siempre. Joaquín Abasiarte. La chica morena, que, sí, tú. Bueno, la verdad es que casi todo lo que iba a decir yo ya lo han dicho. Creo, a mí me llegó mucho el discurso de ayer de Marta. Creo que lo que proponía no era liarse a hostias con la policía, y no era algo por cojones ni por ovarios, era algo lógico cuando nos están robando las casas, cuando se está quedando gente en la calle que no tiene nada, que no tiene para comer, cuando nos están quitando la sanidad y la educación. Creo que tenemos que hacer algo, y lo que estaba pidiendo es un apoyo por parte de los políticos. No está negando que haya que hacer también política en otro lado, sino que los políticos se pongan con el pueblo detrás de las pancartas, que nos apoyen. No creo que se haya traído aquí a Tania Sánchez Melero para echarle mierda, porque no es así. Yo es una de las personas que admiro, aunque ayer no compartí mucho su discurso, pero bueno. Y en Izquierda Unida también creo que hay gente que vale la pena, como han dicho Gordillo, pero sí que pienso que es un partido que en algunas cosas no lo está haciendo bien, como en Andalucía, como en Vitoria, que estaba con el PP, que no tiene mucha coherencia, o cosas así. Y bueno, se me da fatal esto, pero decir que sí, que en Juego de Tronos o ganas o mueres, pero mientras los poderosos se pelean y se matan por el trono, el pueblo va muriendo por el ejército que los mata y por el hambre. Ahora una ronda de la mesa. Os pediría que también las intervenciones sean de 3 minutos, a ver si lo conseguís. Sí, David, sí, ¿empiezas? No, estaba repasando aquí algunas cosas. Vamos a ver, yo no creo en la revolución en un solo estado. O sea, yo no creo que España ya sola sea capaz de llegar a un estado socialista, si es el único lugar donde nos lo planteamos. Y por lo tanto, desde mi grupo parlamentario y desde la gente que estamos ahí, y yo creo que es lo máximo que podemos hacer hasta que en toda Europa se rompa el actual sistema, es hacer una política socialdemócrata de verdad. Es decir, nosotros desde las autonomías, por ejemplo, el margen de maniobra que solemos tener, aunque mucha gente piensa que es enorme y tal, no suele ser muy alto, y por lo tanto las preocupaciones que podemos tener son de que las condiciones de vida de los trabajadores y de los campesinos pues sean las mejores posibles. Y yo por eso antes insistía en que el trabajo fundamental que podemos hacer desde las instituciones sea garantizar que la sanidad y la educación sean universales y públicas. Es decir, nosotros, si mañana llegamos
al gobierno gallego que a nadie se le pase por la cabeza que nosotros vamos a eliminar de golpe los conciertos con la educación privada o los conciertos con la sanidad privada, porque es muy difícil rompernos de golpe. Nosotros lo único que podemos ofrecer es que si en el caso de que llegásemos a ese gobierno, que en los 4 años que nos tocaría gobernar, nosotros sí nos comprometemos a reducir su peso sobre el conjunto del sistema. Yo antes, cuando decía que no debemos defraudar a la ciudadanía, es no ponerle máximos, no señalarle cosas que probablemente no vamos a poder cumplir. Desde las instituciones públicas, yo considero que lo que debemos hacer cuando llegamos a ellos es modificar el rumbo de la nave en la que estamos todos. En este momento vamos hacia que se nos vacíen de derechos al conjunto de la población. Vamos hacia que cada vez sea más difícil acceder a la educación y a la sanidad. Vamos a un sistema donde va a haber 2 tipos de educación y sanidad, para ricos y para pobres. Y por lo tanto, yo personalmente, y los análisis que hemos hecho en el grupo parlamentario van en ese sentido, nosotros lo que tenemos que hacer es luchar enormemente y con mucha firmeza para cambiar el rumbo de la nave. Pero también somos conscientes de que si no se produce un cambio radical en toda Europa, si no es Europa la que gira hacia el socialismo, pues nosotros solos desde nuestro pequeño país Galicia o desde el conjunto de España va a ser muy difícil poder modificar absolutamente todo. Por lo tanto, nosotros lo que estamos trabajando es para que el peso de lo que es la gestión pública, el peso de lo que debe ser la sanidad, la educación y sobre todo las pensiones, que es un campo de batalla donde el conjunto de la izquierda le tenemos que explicar a la población el timo que suponen las pensiones privadas, incluso en lo que son los servicios sociales. Nosotros tenemos que luchar de forma tremenda para conseguir corregir las tendencias actuales, pero nosotros no hacemos milagros. Y sobre todo, yo siempre he dicho en campaña que nosotros no tenemos una varita mágica para solucionar todos los problemas. Simplemente con el apoyo de la sociedad podemos mejorar las cosas, pero si el cambio no se produce a nivel de toda Europa, que es el ámbito geográfico en el que estamos, nosotros no vamos a poder construir una sociedad socialista, que sería deseable por la mayoría de nosotros. Bueno, lo primero, pedir disculpas al compañero por interrumpirle. A veces me tomo las cosas de manera demasiado visceral, pero la invitación sigue en pie a acompañarme a Intereconomía, y pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión, pero yo creo que fachas no faltan en este país, incluso en este pueblo. Quizá cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merecen unos cuantos. Con respecto a las dos últimas intervenciones, mi corazón no está dolido, mi corazón está con Miguel Urbán, como siempre. Creo que han sido dos intervenciones muy honestas y que de alguna manera cierran el debate. Es decir, con ese planteamiento que, insisto, es muy respetable y muy honesto, pero no hay, digamos, demasiado margen de confluencia. Y estáis hablando conmigo que no milito en Izquierda Unida y parece que he venido aquí a defender no sé qué cosas. A Gordillo sí me gustaría hacerle una pregunta alguna vez, y si viene a la tuerca se la voy a hacer, y es por qué, Gordillo, te presentas en las listas de Izquierda Unida y no en las de Izquierda Anticapitalista, porque es inexplicable. Y yo creo que estaría muy bien que lo contara, o sea, que explicara públicamente por qué se presenta en las listas de un partido que está aparentemente más lejos de lo que él piensa o lleva pensando 30 años como alcalde con respecto a las listas de otro que estaría mucho más cerca. ¿Tendría sentido gobernar con el PSOE en minoría? No, y lo he dicho hace una semana en un artículo en el Diario Público, diciendo la única posibilidad de que en este país, en términos electorales, cambie algo es que un conjunto de fuerzas políticas superen al PSOE. El margen de maniobra actuando en minoría en el marco de un Estado del sur de Europa con el Partido Socialista sería horrible, sería la destrucción en muchísimos aspectos. Creo que no hay margen para gobernar a nivel estatal desde una posición electoral minoritaria, mucho peor que a nivel autonómico. Y no hacerlo, digamos que
que no se entendería por parte de los ciudadanos. Cuéntale tú a la gente que te ha ido a votar, no, es que me tienes que dar el 51% dentro de 4 años, de momento va a gobernar el PP con Convergencia y Unión. Creo que a veces sería interesante tratar de adaptar las cosas que decimos a la comprensión general de la gente que quizá no esté siempre en nuestra onda. Hay otras cosas que quizás sean verdad, ¿no? Una de las claves para entender que Izquierda Unida entre en el gobierno de Andalucía es porque son corruptos y lo hacen por dinero, que lo sugería, creo que más o menos era así. No, o sea, quería decirlo tal cual, o sea, corrígeme. Ah, bueno, pero por dinero. No, perdona, que no quería, o sea, no pretendía manejar tu intervención, que era por dinero. Pero que está ahí, o sea, que no quiero manipularte, o sea, has dicho que puede, una de las razones por las que entrar en el gobierno es porque ganas más dinero. De colocar a tu familia, a tus... Vale, ok. No, que no quería... Ok, recuerdo otra conversación con Miguel Urbán en la que hablábamos de las miserias de todas las organizaciones, y hablábamos de un caso concreto que existe en Madrid, que tiene que ver con una ruptura de pareja y una liberación de una persona, y al final nos encontrábamos con un caso miserable en el que eran 700 euros los que se estaba jugando de un puesto de trabajo que alguien que militaba en una organización de extrema izquierda. Yo creo que miserias puede haber en todas partes. Pero hostia, tío, si yo fuera de Izquierda Unida, que no lo soy, y me dices que yo entraba en un gobierno para colocar a mi familia, nos rompemos la cara. Entonces creo que es muy legítimo lo que estás planteando, pero creo que a Izquierda Unida se le pueden criticar por muchas razones sin entrar en el argumento de tú lo que querías era colocar a tu abuelo. Me parece que es... Yo no iría por ahí. Creo que ese tipo de miserias se dan en muchísimos ámbitos, y los que llevamos militando unos cuantos años las conocemos bien hasta el extremo de la vergüenza, de cómo hasta en los sitios más pequeños, en los que hay poquísimo que repartir, se dan situaciones repugnantes que no son una característica solamente de unos y no de otros. Chávez y Gaddafi, decía Bryce, toda la razón. Yo escribí... Él hablaba de Irán, pero vamos, yo escribí un artículo al tiempo que estaba trabajando para el gobierno de Venezuela diciendo que la política comunicativa del gobierno, identificando a Gaddafi como un revolucionario, me parecía completamente nefasta, que en última instancia, ya es verdad que cero, pero la mayor parte de las intervenciones iban dirigidas a mí, entonces creo que puede tener sentido que me deis un minuto más. En eso completamente de acuerdo. Y con respecto a la caricatura, que ha funcionado muy bien, cualquiera que se identificara con la caricatura que he presentado no solo sería un psicópata, sería un subnormal profundo. La función de la caricatura es señalar un peligro, y creo que ese peligro está ahí. El peligro de una serie de discursos que, joder, son inapelables muchas veces, incluso lo que planteaba Bryce. ¿Qué es gobernar? ¿Gobernar desde el Estado o darle el poder al pueblo? Elige la casilla que sea más de izquierdas, no hay duda, ¿verdad? ¿Las conquistas sociales se han conseguido desde el Estado o presionando desde los movimientos sociales hacia el Estado? Elige la casilla que sea más de izquierdas. Hay una parte de verdad en lo que dice Bryce, pero hay otra parte que hay que reconocer, que el Estado, contradictoriamente con cómo lo definían los marxistas en el siglo XIX, ha sido el instrumento fundamental de redistribución de la renta y de garantía jurídica de los derechos sociales conseguidos por parte del movimiento obrero, en una interacción compleja con las instituciones estatales. Y el instrumento fundamental de transformación política en América Latina es el Estado. Y se puede decir, no, son los movimientos sociales presionando desde fuera. Cualquiera que hayamos trabajado para gobiernos en América Latina, y hay unos cuantos militantes de izquierda anticapitalista que lo han hecho, saben hasta qué punto las instituciones del Estado son elementos cruciales. ¿El debate es Estado contra los movimientos, movimientos contra el Estado? No, es una relación contradictoria que, si logra ser virtuosa, sirve para muchas cosas. Pero no es un problema de que se opongan esos elementos. No se trata de plantear el debate reforma o revolución, se trata de ver cómo esa relación tan difícil la planteamos en clave resolutiva, es decir, cómo esas contradicciones que tenemos que manejar pueden operar. Ahí donde entiendo que funcionan las críticas, cuando efectivamente se dice está resultando absolutamente contraproducente, y mi práctica política es la demostración de que lo que tú haces es contraproducente. Prueba de que tú no tienes razón es que a ti te dejan de votar y mi organización se multiplica por 10 cada año. Si eso no ocurre, creo que hay que ser un pelín más modestos a la hora de plantear las cuestiones. Y por último, para... No, ya está, con esto basta, gracias.
ya que Pablo ha hablado mucho de mí, yo podría optar por hablar de Pablo, pero creo que el debate era otro. Y lo único sí voy a decir es que fíjate que sí le aprecio, que no ha mermado mucho después de estas intervenciones, me aprecio sobre él. Yo creo que provocar es más fácil que debatir. Y el problema es que provocando, al final no nos entendemos. Y cuando hablamos de la unidad de la izquierda nos tenemos que entender, nos guste más, menos o regular. Y la unidad de la izquierda supera con creces esta charla, los ponentes que estamos aquí y la gente que estáis allí. Y esa gente no entendería el debate que está habiendo aquí. No lo entendería, le parecería absurdo. Le parecería absurdo. ¿Por qué? Porque al final, intentando pues parodiar o criticar, ¿no?, una forma política o una forma de hacer política heteropatriarcal, lo que ha conseguido, o lo que creo que se ha conseguido, es que la forma del debate generalizado que hemos tenido aquí ha sido heteropatriarcal y además una forma de enfrentarnos y de buscar enemigos, no en la troika, porque esto era unir la izquierda contra la troika, sino entre nosotros mismos vernos como enemigos, y no lo somos. Y para mí, Izquierda Unida no es mi enemigo, no lo es, no lo es. No lo es, porque creo que sí que hay que saber discernir cuáles son nuestros enemigos, pero también hay que saber discernir cuál es el proyecto por el cual queremos unirnos y sobre qué pautas y para hacer el qué. Eso era la esencia, y parece ser que no lo he conseguido, de la primera intervención que intentaba hacer, ¿no? Porque soy de esa opinión, como decía Chesterton, de que no hay nadie en la historia que haya perdido más oportunidades en política que los oportunistas. Entonces yo creo que en política no podemos ser oportunistas, pero sí tenemos que coger la oportunidad política del momento. Y eso es complicado, y eso es complicado de hacer. Entonces yo creo que no se puede pactar para recortar, pero es fundamental pactar. Y eso hay que resolverlo. Es fundamental. Y yo no tengo ningún problema de pactar con Izquierda Unida. No es un problema de poner barreras artificiales a pactar con Izquierda Unida o con el susum corda que quiera enfrentarse a la troika y romper con el régimen, sino que creo que pactar con el PSOE nos aleja del objetivo de romper con la troika. Ya está, nada más. Es una cuestión política, no es una cuestión ética de decir qué malos son, pactan con el diablo con ruedas. No, es que si vemos Grecia, la única forma que hemos conseguido de que Syriza pueda aumentar en intención de voto ha sido con el desplome del PASOK. No hagamos de salvavidas del PSOE, no lo hagamos, carguémonos el bipartidismo. Eso no es revolucionario, eso no es revolucionario, eso es pragmatismo político actualmente, para luego poder avanzar. Si con la gente con la que tenemos que pactar solo quiere acabar con el bipartidismo y con el régimen heredado de la transición, pues llegaremos hasta ahí. Y nosotros seguiremos más allá. Y debatiremos y defenderemos seguir más allá que acabar simplemente con el bipartidismo. Pero yo creo que en el momento de emergencia social necesitamos llegar a ese tipo de acuerdos. Porque lo de gobernar solo si tenemos el 51%, no. Gobernar si tenemos la capacidad de un cambio de correlación de fuerzas. Si no, no estaremos gobernando, estaremos secuestrados. Secuestrados. Y nos convertiremos en otra marioneta fácil, fácil para que cambie todo, para que nada cambie. Y eso no puede ser. Entonces, por eso era lo de no olvidar el horizonte. Entonces, yo creo que lo más importante es apostar por tener claro cuáles son los objetivos, y mi objetivo es simplemente acabar ahora mismo, lo principal, con el bipartidismo y con cualquier política de gestión de la crisis y de los recortes. Esa es, tan sencilla. Eso es, vamos, socialdemócrata o menos aún. O menos aún. Y creo que eso es lo que toca ahora mismo. Lo que toca. Eso es. Pero para hacer eso, no nos podemos reunir ninguno que se crea dirigente en una mesa camilla a pactar nada, nada, no se puede. Hay que hacer un proceso en donde la gente se empodere, lo haga suyo, se crea parte del mismo y lo aúpe, cambie esa correlación de fuerzas. Solo así creo que es posible, y eso es pragmatismo político, no idealismo. Creo que con esa gente
y ahí es imprescindible Izquierda Unida y otra muchísima gente, porque hemos hablado de Izquierda Unida, pero no hemos hablado de toda esa gente que no está ni en Izquierda Unida, ni en Izquierda Anticapitalista, ni en otros grupos, y que deben ser motores de ese proceso. Y para terminar, yo creo que lo que hay que hacer es lo que hace la PA, porque no ocupa, como uno que ha sido miembro del movimiento ocupa, o que ha ocupado, no creo que fuera en ningún momento, sino que ha ocupado, incluso hasta ha ocupado con Pablo y todo, ¿sabes? Casas, ¿no? Y hemos dormido. Hemos ocupado y hemos dormido y hemos hecho otras cosas. Bueno, tampoco digas tantas intimidades, pero sí, hemos ocupado. No, el problema es que la PA, a diferencia de otras épocas, ocupa para solucionar problemas reales y concretos que tiene la ciudadanía, no como una mitificación estética de la ocupación. Nada más. Y eso es lo que tiene que hacer esta izquierda: resolver problemas reales y concretos de las personas, sea ocupando, sea presentándose a las elecciones, o sea como sea en cada momento. Y por lo que pediría es que centremos el debate en lo que hay que centrar el debate y lo que nos llevaba aquí. Muchas gracias. Voy a volver a dar la palabra a las personas que me habéis pedido antes la palabra, pero antes tengo que recordar unas cuantas reuniones. Lo primero, hoy hay reunión de los responsables de organización y finanzas de Izquierda Anticapitalista por territorios a las 10 en una de las salas de 6, 7 y 8, ¿no?, que están ahí. Luego recordar las actividades que hay después de la cena, que el Cineforum de Cuarto Poder, los medios y la sociedad de la información, finalmente será hoy en la sala 9 a las 11, y que contaremos también, por otra parte, con los compañeros del Teatro Germinal y con la obra de La excepción y la regla de Bertolt Brecht. Por otra parte, recordar que hay una reunión mañana viernes a las 3 de la tarde en la sala 5 de las personas que estén en el movimiento por el derecho a la vivienda, PA y demás. Otra reunión de las mujeres que quieran para tratar del trabajo feminista el sábado a las 3 de la tarde en la sala 4. Y avisar de que los talleres que hay de feminismo, que hay uno mañana sobre el aborto y uno el sábado por la mañana de las organizaciones mixtas, son mixtos y pueden intervenir tanto mujeres como hombres. Por otra parte, la reunión de los compañeros que trabajan en los servicios públicos es el sábado a las 4:30 en el foro. Y por último, hay una reunión de compañeros que intervienen en educación el viernes a las 3:30 en el foro. Y una última cosa, me han pasado, me han dicho que hay un coche con las llaves puestas que tiene una matrícula 1085 GDL, Magda, que por favor tengan cuidado de dejar las llaves puestas en el coche. Vuelvo a dar la palabra. ¿Tú has pedido palabra antes? Sí. Hay que estar en cuenta cuentos de Barcia Magaz también. ¿De qué? Cuenta cuentos de Barcia Magaz. Y otra parte, hay un recital de cuenta cuentos de Barcia Magaz a las 11. ¿Dónde es? ¿Sabemos? ¿Dónde es? En la sala 5. Sí, pero ya había pedido antes la palabra esa chica. No, la chica. La chica de gris. Sí, no, había pedido ya antes. Luego te lo doy a ti. A ver. No voy a volver a entrar a la parodia, pero sí que quería decirle a Pablo que... ¿Hola? ¿Ah, sí? Vale. Que has hecho un poco, o sea, a mí me parece que has hecho un... Y sí que lo hilo con la forma de hacer política contra la troika, que a mí, me parece interesante, y es la perspectiva de género que has utilizado, feminista. Me parece que has hecho una relación absolutamente inversa, porque has utilizado esa forma por cojones, pues para hacer esta parodia y demás... Y para hacer esas alianzas y demás has utilizado el feminismo, ¿no?
yo ahí la crítica que hago es que hasta ahora esas alianzas y demás han dado en un sistema patriarcal, mayoritariamente por hombres, y esas alianzas, lo que me parece es que para el feminismo ahí entraría en las alianzas en las formas quizás y en los contenidos, pero no por alianzas en sí son femeninas. Y quiero poner la relación inversa en eso, pues al revés, ¿no? En donde has puesto tú el énfasis de por cojones, yo pondría ahí un énfasis de por ovarios, porque esas alianzas hasta ahora lo que han es provocado cierta violencia a un grupo, que es mi grupo. Y hoy se hablaba de los cuidados y éticas de cuidados y demás. Si a mi grupo ejerce la violencia contra él, yo me voy a plantear muchísimo qué distancia quiero poner con respecto a esas alianzas. Y nada más. Darío. Hola, buenas. Pues, a ver, yo quería comentar dos casos concretos que creo que van en más la dirección de lo que iba el debate que en lo que se ha convertido. Bueno, en general, en las intervenciones que he visto de Pablo con Miguel han sido siempre un poco dicotomía, formas, ganar, ¿no? Un poco así. Y hoy ha planteado Pablo una cosa, esto de distinguirse, de que los verdaderos adversarios son UPyD y todo. Yo creo que ahí hay una conexión muy obvia, pero que quizás no se plantea, que es que hay formas distintas que nos distinguen de otras organizaciones. Y hay dos experiencias en la sierra que para mí son pues muy ilustrativas últimamente. Yo soy de por aquí y tenemos pues una en Los Molinos y otra en Villalba. La de Los Molinos es un concejal en minoría, presentado por Izquierda Unida, aunque es más cercano a Izquierda Anticapitalista y tal, que entra en el gobierno con el PSOE, coge lo más duro, ¿no?, el urbanismo, y da la vuelta al pueblo en muchos sentidos. ¿Cómo lo hace? Primero, renunciando al sueldo. No cobra, son 400 cochinos euros al mes, pero se lo puede permitir. Pero eso le da una legitimidad extra que puede usar en cargarse casas ilegales de caciques, en las huertas, hacer huertas urbanas donde querían hacer pisos. Todo esto, que es muy difícil de hacer. Ahora quieren cobrar el IBI a la iglesia. Es muy difícil hacerlo y necesitas una legitimidad extra. ¿Qué pasa? Que si tú encima no cobras, pues de repente eres diferente y todo el mundo, o sea, eso corre más que gastarte esos 400 euros al mes en propaganda, corre más el hecho de no cobrarlos que cualquier otra cosa. Lo digo no como una idea de que la política tenga que estar totalmente desprofesionalizada, todo esto de que al final solo podrían pues ser políticos la gente de clase alta que se lo pudiese permitir, que su familia pudiese apoyarle, pero sí que es una línea un poco de trabajo de, bueno, quizás haciendo cosas de otra manera, se nos vea de otra manera, no solo es una cuestión de discurso, ¿no? Y luego otra experiencia es también bastante cercana, es una mujer que fue concejala en nuestro pueblo, que es una amiga personal de toda la vida, que hoy en día es diputada, y es diputada por un error democrático de Izquierda Unida, que quería que no se pusiera un mafioso y pusieron pues alguien honesto, sin a lo mejor la preparación que hace falta para estar en un puesto así, o la experiencia, lo que sea, pero bueno, que está ahí como una escoba para algunos, ¿no? Esto a mí me da la sensación que ha generado bastantes suspicacias en mucha gente de Izquierda Unida, que ha dicho, ¿por qué ella y yo no? Y ahora con las encuestas, con 44 diputados ahí virtuales, empieza a salivar un montón de gente, y yo veo que hay dos dinámicas muy parecidas. Está la del mafioso, que está ahí porque quiere estar y quiere acaparar posiciones para, pues por razones económicas, que yo creo que no es desdeñable, y luego está el que está en contra del mafioso y quiere hacer exactamente lo mismo por razones muy distintas, pero al final se está comportando del mismo modo. Yo no sé si estas son las reglas Lannister de la política, hay que hacer lo que hay que hacer para llegar hasta ahí y ya está. Pero si al final vas a hacer lo mismo, por muy revolucionario que sea tu discurso, si tu práctica es igual, al final yo creo que hay, no sé, yo siento que hay un empobrecimiento, por ejemplo, de la influencia de la gente de Izquierda Unida en los movimientos sociales de la sierra, porque hay una perspectiva electoral cercana, porque hay una, como que la gente se está retrotrayendo a su partido. Y veo que ahí no, o sea, más que distinguirse, se emparentan cada vez más, ¿no? Y lo único que he visto que puede cambiar un poco esa dinámica ha sido la presión que hace desde fuera movimientos sociales en los que también están implicados esas personas. En la sierra, la PA, por ejemplo. Hay mucha gente de Izquierda Unida en la PA y eso como que devuelve un poco, es una bofetada de realidad. También es un espacio de legitimación para luego volver a las instituciones con más mochila, ¿no? Y decir, bueno, nosotros somos esta gente, pero inevitablemente cuando te estás comiendo día a día problemas... Darío, porfa, el tiempo. Muy gordos, estoy terminando ya. Muy gordos de la gente, me da la sensación de que eso, que como que es un jarro de agua fría y la gente, pues, no sé, como que espabila un poco más.
para terminar, solo decir eso, que quizás no sea un problema de corruptos, malos, buenos, gente que se quiere forrar o lo que sea, sino una relación, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un movimiento fuerte que presiona a la gente, que está en las instituciones y no deja que se corrompan, pues no se corromperán. O sea que, no sé, yo creo que es un poco la construcción de esta unidad de la izquierda pasa desde dentro y desde fuera, por cambios de actitudes, pero también hay una responsabilidad de los que no estamos en partidos de conseguir esas actitudes. Le ¿ya? tocaba antes a aquel señor de ahí. No, déjalo si va a hablar. Vale. Sí, yo tampoco. Yo voy a centrar en el debate, aunque hay dos cosas que estoy muy de acuerdo en Pablo, con Pablo. Primera es mucho cuidado con utilizar las motivaciones individuales que no conocemos. Las motivaciones individuales que analicen los psicoterapeutas, que para eso están. Nosotros hacemos crítica política. Nosotros no sabemos qué pasa en la mente de la gente, sino, y es muy peligroso ese argumento. Tenemos serias sospechas y yo las tengo. Yo nunca utilizo ese argumento. Me parece peligroso. También me parece peligroso un cierto autoproclamación y un cierto sectarismo que a veces todavía se aprecia. Yo creo que el anticapitalista ha avanzado mucho en eso, en relación con lo que fue la vieja izquierda revolucionaria de la transición, pero tenemos que cuidar también eso. Dicho eso, es decir, el gobierno de Andalucía se ha criticado, no lo voy a criticar más. Estoy de acuerdo con las críticas, pero lo peor es que prefigura cuál va a ser la táctica política de Izquierda Unida en el caso hipotético de que llegar después de unas elecciones con un PP en minoría. Lo que prefigura es un gobierno que va a hacer el mismo tipo de pacto. ¿Y qué significa eso? Que eso va a ser muy negativo, todavía más a nivel estatal, porque las autonomías tienen, desgraciadamente, como dice David, menos margen de maniobra, y también hay más margen para justificaciones. Que yo no estoy de acuerdo de todas formas con lo que tú planteas. Un gobierno de ANOVA debe anular todos los conciertos con la educación privada el día siguiente, por decreto. Y si nos echan, nos echan. Que nos echen frente al pueblo de Galicia, que nos destituyan como gobierno. Un alcalde de una ciudad inglesa, en los primeros años de Thatcher, le impusieron unos recortes. No los llevó a la práctica, a los sueldos de los funcionarios. En octubre, un ayuntamiento de 100 y pico mil habitantes se queda sin dinero. Y no puede pagar a sus funcionarios. ¿Y qué hace el gobierno? Darle un crédito. ¿Qué le iba a hacer? ¿Intenta destituir al alcalde? ¿La población? ¿Qué pasa? Queremos gobiernos, que la izquierda gobierne como insumisos, como desobedientes, y si no, que no gobiernen, que se queden en su casa. Si vamos a aceptar el marco y las limitaciones que nos imponen, mejor que te vayas a hablar con los del fuego. Rubén. A ver, voy a intentar decir un poco dos reflexiones, ¿no? Para no entrar simplemente en el debate este un poco chungo que se ha liado. Vamos a ver, a mí me parece, Pablo, sinceramente, no te conozco de nada, pero me parece que, y estoy de acuerdo ahí con Miguel, ¿no? Es decir, cuando concretamente se pretende debatir sobre la unidad, lo mejor es no hacer la intervención que ha hecho, si me permite, porque pone por lo menos a gente un poco tensa como yo en una situación porque no entran ganas de discutir tranquilamente sobre las cosas. Es decir, para reírnos ayer Alberto San Juan, hoy para debatir. Y ahí me parece que, sinceramente, el análisis, que a mí me molesta mucho, el análisis de que parece como si aquí hubiera la gente que vive en la tierra, que palpa la realidad cotidiana, y los que viven en la nube, los locos y la gente que está al pie del cañón y entiende la realidad. Está la gente de lo posible y la gente de lo imposible. Para mí lo que hay aquí son militantes, activistas, todos, inclusive obviamente los que están en la mesa, que luchamos, en teoría, por algo parecido, que es derrocar el sistema capitalista y reconstruir la conciencia de clase. Y a partir de ahí debatimos cómo lo hacemos.
y donde evidentemente, seguramente, por lo menos yo, por lo que he entendido de tu intervención, no estaré de acuerdo, es sobre el hecho de que parece que para reconstruir esa conciencia de clase es como si solamente se pudiera hacer gobernando. Pues yo sigo pensando que no. Que para reconstruir la conciencia de clase sigue siendo útil la lucha, la movilización en la calle. Y sobre todo lo que no ayuda a reconstruir la conciencia de clase es gobernar, pero no en abstracto. Es que parece que gobernar es malo. Yo, gobernar con cuatro colegas en mi casa, estupendo. Pero gobernar para aplicar qué política. Si es el problema de fondo. Yo soy andaluz. Mi problema de fondo es que están gobernando para aplicar políticas de recorte. Entonces, como además ninguno de los que estamos aquí hemos hecho la demostración por la práctica de que lo que afirmamos es lo correcto, yo creo que todos debemos de ser más humildes y reflexionar conjuntamente de cómo precisamente somos capaces de ir abriendo esas brechas. Entonces, cuando hablamos de tono positivo o de que Izquierda Unida no son los enemigos, pues yo voy a hablar claro. Tengo muchos compis que de Izquierda Unida que no son mi enemigo. Ahora, su dirección no es mi amiga, y menos en Andalucía. Claro, es que de eso hay que hablar. De la misma forma que yo estoy en Comisiones Obreras y no se me ocurriría en la vida decir que Tocho es mi amigo. Tocho es mi enemigo. Ahora, muchos militantes de Comisiones Obreras que luchan, pelean, evidentemente con ellos habrá que construir. Con gente de Izquierda Unida, evidentemente. Del Frente Cívico, evidentemente. Y también, no nos olvidemos, de la Izquierda Revolucionaria, de Lucha, de otras organizaciones. También habrá que construir con ellos. También. Por lo tanto, el tono positivo, o el hecho de decir si son enemigos o no, pues son de pequeñas luchas. Y en pueblecitos pequeñitos de Granada, pues tenemos muchos conflictos. De las trabajadoras de ayuda a domicilio, del Parque de la Ciencia que se comentó ayer, Marea Verde en la que trabajo y participo porque soy profesor, en un hospital comarcal de un pueblecito pequeño de Granada, donde al final los responsables son... Rubén, por favor, el tiempo. Sí, voy a terminar. Los responsables son los que están gobernando allí ahora mismo en Andalucía. Y el problema ya no es tanto de decir, ¿y si no estuviera Izquierda Unida? El PSOE recortaría, pues claro. Pero el problema es que Izquierda Unida, estando gobernando, no está movilizando. Y es el problema de fondo, sino que lo que está haciendo en todos esos pequeños ejemplos que te he dado es desmovilizar. Y ese es el problema. ¿Gobernar para qué? Para desmovilizar. Pues eso no ayuda a reconstruir la conciencia de clase. Y para mí ese es el problema. No es un debate de puro o no puro, es un debate de si sirve o no para la reconstrucción de la conciencia de clase. Y ese es mi problema. Quedan cuatro turnos de palabra más y luego pasamos a la contestación de la mesa. Aquí, Curra, está aquí delante, en primera fila. Ya, pero ya había tomado palabra otra gente antes y no podemos quedarnos aquí eternamente. No, oye, si yo lo que quería decir es muy cortito. Bueno, hablando del trotskismo. Yo traduje hace 40 años un libro del pobre Trotsky, que escribió en México, su último libro, que se llamaba En defensa del marxismo, y ese libro decía que los primeros que tenían que movilizarse, y después ya iría al resto del mundo, eran los obreros norteamericanos, vamos, de Estados Unidos. Y tenía bastante razón. Yo cuando lo de Seattle me dio una alegría, porque digo, mira, ya empiezan. Pero bueno, yo creo que la idea central del trotskismo, y no quiero ser sectaria, es precisamente la de revolución permanente. ¿Qué les ha pasado en la Unión Soviética? Pues no hicieron la revolución permanente, se quedaron en la revolución y ya, pues ahora están con la permanente. O sea, que les están haciendo sus propios estos que tienen ellos, gángsters. Bueno, entonces pues bueno, y la revolución permanente se hace siempre, pues ahora, anteayer, cuando yo era joven, que muchos de nuestra generación, la verdad, que hemos pagado caro aquellos años, y bueno, y así va la vida. Pero que hay que hacerla siempre y como se pueda.
Ahora que hay líneas rojas. Hay líneas rojas. En el País Vasco, que estaba yo hasta hace 4 meses que me vine para Madrid, pues hubo mucho debate sobre si nos metíamos en la parte buena que quedó de Izquierda Unida, los que no eran corruptos ni nada, que se llamaba Alternativa, y que nos quitó medio nombre, porque nosotros éramos Izquierda Alternativa, ellos nos quedaron con Alternativa, pero bueno, no le vamos a demandar, que no era una cabecera periódico. Total, que a lo que íbamos. Si nos hubiéramos metido en Alternativa, un compañero que había por aquí, que ahora ya no está, que es de, un guipuchi de estos de Donosti, estaría ahora metido en Bildu, probablemente en el ayuntamiento, recortando como todo el mundo. O sea, porque no hay un ayuntamiento de esta piel de toro que no esté recortando. Digo piel de toro por los portugueses también, que también tienen lo suyo. Y hay líneas rojas. Y yo me negué a meterme en Alternativa y me alegro de haber estado en esa posición, porque eso, si no este compañero lo estaría pasando fatal. Y luego la otra cuestión, la otra línea roja que quería decir, que lo siento, el Miguel. Tiempo, por favor. Sí, bueno, la otra línea roja a mirar es la cuestión de los sexos. O sea, a lo mejor el señor Pablo este sabe mucho. Bueno, para hacer caricaturas hay que conocer lo que se caricaturiza. Y a lo mejor este señor sabe mucho de trotskismo, que yo no sé. Pero de feminismo no sabe nada. Y yo le recomendaría un cursillo. Porque las mujeres hemos mantenido y estamos manteniendo la vida desde que existe el ser humano hasta nuestros días. Y ahora estamos hablando de educación, de sanidad y de servicios sociales. Y pensar que la mayor parte de las trabajadoras de la educación, de la sanidad y de los servicios sociales somos mujeres. Aquí, Tito. No, bueno. Pásasela a la compañera, ¿vale? Perdón. Y luego a Viquila y luego a Tito. Y ¿ya? Ya, pero es que me ha pedido mucha gente la palabra. Mira, tú me dices cuándo puedo preguntar, ¿vale? Yo lo que me diga él. ¿Puedo preguntar? Vale. Mira, mi pregunta es para Pablo, porque de todas las personas que están en la mesa, pues esa es la única que he leído y pues que de alguna forma pues admiro, ¿no? Lo que pasa es que hoy que lo he escuchado hablar como un político y me ha dado un poco de no sé qué, ¿no? Entonces, claro, yo te quiero preguntar, Pablo, una cosa muy concreta. O sea, yo soy... tengo dos banderas y estoy muy orgullosa de ellas. Por un lado, la republicana, ecosocialista y a favor de la autodeterminación. Y por otro lado, la feminista, a la que tampoco pienso renunciar, no solo feminista, sino por los derechos LGTBI. Entonces, cuando tú hablaste de alianzas, Pablo, me gustaría que me concretaras. Porque yo, como militante de los movimientos sociales, pues muchas veces pues me veo en la encrucijada de con quién voy a iniciar el camino o con quién voy a aliarme, ¿no? Entonces, esa manga ancha que debo de tener, te pregunto, ¿debo yo de renunciar a personas de Izquierda Unida que en Tenerife, donde yo vivo, no quieren hablar de república ni autodeterminación porque es preferible que se afilien a Izquierda Unida y paguen la cuota de afiliación? ¿Debo de renunciar en favor de, pues, de una alianza en contra del bipartidismo o lo que sea? ¿O no debo de renunciar a eso? O sea, lo que te pregunto, Pablo, de forma concreta, es mi manga ancha, ¿hasta dónde debe de llegar? ¿Debo de aliarme con movimientos que no les importa en absoluto la forma de que las comunidades, las nacionalidades deban de relacionarse
pues con el Estado, yo qué sé, de forma comunidad autónoma, confederada, federada o lo que sea, debo de relacionarme con personas que no quieren cuestionarse porque es el momento eternamente postergado de la República, porque en este momento, pues la señora que lee Lola, pues la tenemos que acercar a nosotros y entonces pues no conviene que hablemos de República. O sea, quiero preguntarte, Pablo, ¿tiempo? Esa manga ancha, ¿hasta dónde debe de llegar? Y que me lo concretes. ¿Hasta dónde debo de decir esta gente la acepto para caminar juntos o no? Viquila. ¿Dónde está? Yo tampoco. Vamos a ver. Yo tenía pensado una intervención para mañana sobre este tema, porque efectivamente a mí me preocupa en estos momentos cómo, desde un punto de vista de izquierda anticapitalista, formamos, participamos en la composición de un bloque plural, que las nacionalidades tiene que ser de tipo nacional soberanista, y qué tipo de línea política hay que hacer. Espero que este debate se pueda coger mañana y lo retomaremos, y también en la parte que va a tratar de Euskadi en el cursillo. Pero me he puesto a hablar porque, si bien es cierto que el compañero Iglesias, de forma muy graciosa, muy brillante, como siendo un gran orador, ha hecho una parodia que a mí algunas cosas tampoco me ha gustado, me parece que hay parodias de otro signo, encima mucho más toscas y mucho más brillantes, de ridiculizar lo que son otras opciones políticas. Y la primera de ellas es una cierta apología del extraparlamentarismo. Yo he sido toda la puñetera vida extraparlamentario, salvo en un momento que fue juntero en la época de Euskal Herritarrok en Guipúzcoa. Pero he sido, para decir, extraparlamentario. Pero eso no significa que el ser extraparlamentario sea una virtud, sino muchas veces porque no te quedan más razones. Y la segunda es pensar que toda la gente que ha alcanzado o bien cotas de gobierno o bien ha logrado unas cotas importantes de parlamentos, o son poltrones, o son vendidos, o son cantidad de cosas, como proyecto político o como personas. Y esto me subleva. Me subleva porque pienso que no ese es el caso de los gallegos, pienso que es en el caso de la CUP, que no conozco estas dos formaciones, pero sobre todo me subleva si esto se refiere a EH Bildu. Y yo no soy de EH Bildu, y no estoy en EH Bildu, aunque he votado a EH Bildu. Y me subleva porque, si algo queda claro en la tradición política de la izquierda abertzale, que aunque en determinados momentos, con posicionamientos políticos que yo he considerado erróneos en torno a ETA, han sido capaces de ir a la cárcel, de que les intervenieran los dineros, de que sus militantes estuvieran en situaciones precarias, es decir, una situación de represión durísima, y a pesar de ello han aguantado incluso la ilegalización por convencimiento político. Y esa gente, cuando en el momento de que ETA cerró la persiana y irrumpió en el terreno electoral, recogió miles y miles de votos de gente que estaba hasta las narices de todos y dijo: estos son diferentes. Y mucha gente del M15 también, aunque no conectaba, en Euskadi votó EH Bildu, y por esa razón algunos pedimos el voto a EH Bildu y lamentamos que anticapitalistas no lo hiciera. Pero hay otra cuestión diferente también, que a mí me parece que es una parodia ultraizquierdista, lo del tema de los gobiernos. Vamos a ver, tú te presentas a las elecciones, aspiras el máximo de voto. ¿Para lo que quieres? ¿Alcanzar un grado de voto que te permita ser una fuerza extraparlamentaria, pero que no te toque la posibilidad del gobierno, porque te vas a quemar, porque te vas a corromper, porque menuda te viene encima? Eso es ridículo. Y resulta que EH Bildu consiguió tal resultado que de repente tuvo que tomar la diputación en sus manos, la diputación y la alcaldía de la capital.
y siendo mayoría minoritaria, es decir, el tiempo, por favor. Sí, no siendo mayoría absoluta. Entonces, ¿qué significa? Que tenían que haber dicho, por favor, no haberme votado tanto para tener que coger la diputación, porque ahora voy a tener que gobernar en situación de crisis. Y efectivamente, está gobernando en situación de crisis y está haciendo algunas cosas que no me gustan, incluso él se ha metido con ellos, pero está haciendo cosas también que otro tipo de izquierda no hubiera hecho. Por ejemplo, en estos momentos ha protagonizado una dura durísima con la patronal guipuzcoana en torno a las residencias de ancianos. Es decir, desde la Diputación han hecho una alianza con los sindicatos mayoritarios de las residencias de ancianos en contra de la patronal, hasta tal nivel de decir, las residencias de ancianos que no... Por favor, es que tenemos que cortar ya. Bueno, lo que te quiero decir es que aunque al 100% no hagas lo que tú esperas o lo que quisieras, a veces te tienes, estás obligado a tomar el gobierno y hacer en condiciones no ideales, sin un movimiento que te presione además lo suficiente, a tener que hacer cambios importantes. Y por eso, bueno, pues no parodiemos y no nos hagamos aquí de ser más papistas que el Papa y de la necesidad virtud. Tito, aquí la última palabra. Un minuto, por favor, Tito. Dos. Había muchas palabras, he cogido las que he visto en ese momento, no puedo dar más palabras porque tienen que volver a intervenir la mesa y tendríamos que haber acabado hace un cuarto de hora. Lo siento mucho por la gente que quería hablar, pero de todas maneras, para la gente que quiera apelar a la intervención de Pablo, mañana tiene un taller sobre comunicación política y hegemonía social, que por cierto va a ser aquí en el foro y se puede continuar ahí el debate. El problema no eres tú, el problema son los 20. Pero si es que hay mucha gente que me ha pedido la palabra y no he podido coger la palabra a todo el mundo. Ese es el problema. A ver, yo voy a intentar ser muy breve y reorientar la cosa, porque parece que la motivación del foro eran estrategias para luchar contra la troika. Y creo que de estrategias para luchar contra la troika no se ha debatido. Es una percepción mía. Pero sin haberse debatido, parece que hemos llegado a la conclusión sin debate, que es que la estrategia para luchar contra la troika es una alianza electoral de determinados partidos de la izquierda, más o menos transformadora, y aquí no voy a hacer categorizaciones porque cada uno tendremos una opinión sobre eso. Y creo que esto es hurtar el 90% del proceso de lucha contra la troika. Es decir, esta alianza posible, que yo creo que no puede limitarse a una coalición de partidos y mucho menos meramente electoral, que tendrá que contar con los movimientos sociales, con el espectro sindical, que parece que no juega en esta discusión, lo que yo creo que deberíamos estar debatiendo es cuáles son las posiciones que tienen estos diversos sujetos que tienen que conformar este posible sujeto más grande que enfrente a la troika sobre lo que es la troika. La troika es el FMI, la troika es el Banco Central Europeo y la troika es la Comisión Europea. Entonces, ¿qué posición tenemos con respecto a la deuda? ¿Qué posición tenemos con respecto a la pertenencia o no a la Unión Europea? ¿Y qué posición tenemos respecto al euro? ¿Y tiene cada uno de esos sujetos una posición sobre esto? ¿Son esas posiciones compatibles? ¿Y se puede llegar a un común, a un mínimo o un máximo denominador común entre todos estos sujetos para plantear una alternativa social? ¿Sí o no? Yo estoy muy de acuerdo con una cosa que ha planteado Pablo, que es que se ha planteado en la mesa que el objetivo de hacer política es para ganar. Bien, pero hay que definir qué es ganar. Y ese qué es ganar debe centrarse en este tipo de debate. ¿Queremos ganar para qué? Porque ganar para hacer algo que no hemos definido previamente o que no sabemos lo que es, o que hemos definido una cosa y luego cuando ganamos hacemos otra, y no quiero volver a echar más leña al fuego, pero hablar en contra de los recortes en educación y luego despedir docentes, pues no es ganar, por mucho que seas tú el que lo haga. Eso es mucho peor que perder. Es disolverse, es negarse a sí mismo. Entonces, ¿somos capaces de plantear una alternativa colectiva? ¿Sí o no? Porque si no, cualquier alianza electoral no irá más a que en lugar de sacar unos resultados electorales divididos entre 5 o 6 fuerzas, se saque un solo resultado entre una fuerza. Y no nos llevará a ningún sitio y no solucionará ningún problema.
las intervenciones de la mesa. Bueno, yo creo que si se plantea una alianza de las fuerzas de izquierda, para mí las fuerzas de izquierda no son solo los partidos políticos. Y evidentemente quien realmente debe impulsar este acuerdo es la sociedad y los movimientos sociales con sus reivindicaciones particulares y los partidos políticos que quieran formar parte de esta coalición, que repito, para mí sería muy beneficiosa porque le daría a la población le abriría otra perspectiva de que existe de verdad otra alternativa, porque electoralmente muchas veces y por desgracia mucha gente vota a lo que cree que puede llegar a ser, no a lo que realmente desea. Y si estos movimientos sociales apoyan un determinado proyecto, donde yo creo que a las personas que los dirigen, a las personas que están en estos movimientos, se le va a dar un peso importante en esta candidatura, pues lo más importante antes de llegar a ningún acuerdo de coalición o de plataforma es buscar ese mínimo común denominador que todos podamos asumir. Evidentemente, si no somos capaces de encontrar ese mínimo común denominador bajo el cual todos nos podamos sentir representados y bajo el que muchos movimientos sociales se puedan sentir representados, evidentemente la coalición fracasará. Y evidentemente, como no existe una experiencia de lo que podría hacer la izquierda en el poder, lejos de pequeños experimentos, vamos a llamarle así, en determinados lugares, pues lo que habría que hacer es tener mucho cuidado con lo que se promete, decirle la verdad a la gente, no prometer cosas que no vamos a poder realizar y sobre todo decir siempre lo que uno piensa independientemente de que eso vaya a gustar a determinadas personas o no. Yo creo que la sinceridad en la nueva forma de hacer política es fundamental y sin ella no vamos a poder transformar nada. Me mandaban un WhatsApp hace un momento, me decían: yo creo que no te han entendido y que se han ofendido contigo. Cuando preparaba esta charla era perfectamente consciente del efecto que iba a producir y me recuerda una intervención que hice en un acto de refundación de la izquierda al que me invitó Izquierda Unida. Se ofendieron muchísimo conmigo los militantes y sobre todo los dirigentes de Izquierda Unida. Empecé aquella intervención, que está colgada en YouTube, diciendo: si yo en este momento tuviera que pedir el voto para alguien, lo pediría para Izquierda Anticapitalista, pero venimos a converger y a discutir de política. Les dije muchas cosas, quizá la que más les dolió es inaceptable que haya militantes de esta organización que participen en los tejemanejes oligárquicos de ciertas entidades financieras de Madrid. Y pues evidentemente les dolió que tú montes un acto, invites a alguien y venga a decirte: tenéis a corruptos y a gentuza entre vuestros dirigentes. Duele, y lo que he hecho hoy con vosotros es decir: tenéis un puntito sectario a veces, compañeros de Izquierda Anticapitalista, y es normal que os joda que alguien que venga invitado por vosotros a vuestra escuela os lo diga, y el efecto no puede ser agradable. Es que si fuera agradable es que no tendríais sangre en las venas. Ese forma parte del estilo de la tuerca. Somos así, desde la manera de plantear los debates, a quién invitamos y a quién no invitamos. Todo el rato los del PCP: ¿por qué no invitáis a nadie del PCP? Porque nos dais igual. O sea, ¿no comprendéis que no nos interesa lo que tenéis que decir en el marco de la izquierda? ¿Por qué invitamos a Miguel Urbán? Porque nos gusta lo que dice. ¿Por qué invitamos a alguna gente de Izquierda Unida y a otra no? Pues es evidente. Y en la manera de trabajar sabemos que nos vamos haciendo enemigos en todas partes. O sea, yo he recibido llamadas telefónicas hasta 10 de dirigentes de Izquierda Unida de: queremos que Edi Sánchez, el coordinador general de Izquierda Unida de Madrid, esté en la tuerca. No me sale de los cojones, porque soy el director de la tuerca, invito a quien yo quiero y digo lo que me da la gana. Y digo, a ti te invitaré.
invito a quien me da la gana y voy a un acto en el que me invita Izquierda Unida y pronuncio el nombre de Moral Santín y lo critico abiertamente y digo que defender la República es criticar que el jefe del Estado es jefe de Estado a título de rey como heredero de un dictador. Y si me invitan a hablar aquí, claro que quiero plantear uno de los problemas que juzgo que tenéis en esta organización, y sé que no voy a ser simpático, objetivo absolutamente conseguido, estoy más que satisfecho después de la intervención de esta noche, no he venido a ser simpático. Diferentes cuestiones que se planteaban con lo del género, que sí que hice algún cursillo, pero no debí enterarme bien. Aprendí que desde que Simone de Beauvoir dijo aquello de que no se nace mujer, el género es una construcción social y cultural, y que en el heteropatriarcado, como producto histórico vinculado además al capitalismo, se han construido una serie de significados. Lo público está asociado a lo masculino, la violencia está asociada a lo masculino. Lo que pretendía yo hacer torpemente en esta intervención era asociar la inteligencia y la flexibilidad táctica leninista y gramsciana con lo femenino. Siento no haberlo conseguido. La cuestión nunca es gobernar sí o gobernar no. La cuestión es siempre esa dificultad enorme de navegar contradicciones y cabalgar contradicciones. Es relativamente sencillo criticar a un gobierno. Es relativamente sencillo. Lo que es extremadamente complicado es decir, ¿qué es lo que haría yo? Y si lo que harías tú es no gobernar, es una crítica muy digna, seguramente valiosa, seguramente honesta, pero que no permite la discusión. Si la discusión es sí o no, y no, ¿cómo podríamos hacerlo de otra forma? Es extremadamente complicado. Alguien decía, lo de Andalucía es una manera de preproyectar lo que podría ocurrir a nivel estatal. Claro, nos dimos cuenta y por eso en La Tuerca hicimos un programa específico que titulamos El gobierno de Andalucía, un modelo para España con toda la mala leche del mundo. Invitamos precisamente a los sectores más moderados con toda la mala leche del mundo para ver si efectivamente ese es el modelo que se está planteando. Y en una artículo hace poco, lo comentaba antes, decía es absolutamente inviable, pero eso parte de pues de la debilidad que tenemos en la que en última instancia el Estado sigue siendo un recurso fundamental de los débiles en la medida en que los movimientos sociales, a pesar del enorme valor que lo están, de lo que están demostrando, sobre todo la PA, que ha sido capaz de cuestionar uno de los elementos ideológicos cruciales de la dominación del capitalismo en su forma neoliberal, que es la propiedad privada de una, ya acabo, de una vivienda. Pero que habéis dicho muchas cosas que tenía apuntada, lo de la sierra, lo del no sé qué. En última instancia, la discusión sobre el poder político creo que nunca puede ser una discusión de principios. Lo que separa a Izquierda Unida de Izquierda Anticapitalista no es que los de Izquierda Unida sean más reforms y vosotros seáis más anticapitalista. La política no tiene nada que ver con lo que uno se dice a sí mismo que es delante del espejo. Tiene que ver con acumular poder. Si la práctica no te da la razón, tú puedes decirte frente al espejo que eres maoísta, que eres trotskista, que la revolución permanente, que el marxismo-leninismo con guión, que Bernstein en el fondo tenía razón. Eso da exactamente igual. La política en última instancia es poner lo que tienes en la cabeza, funcionar en la realidad y acumular poder para una clase o para los de abajo cuando la clase es compleja de definir. Y la discusión a partir de ahí no tiene por qué ser ni educada, ni correcta, ni amable. Y buenas noches. Bueno, Pablo, yo creo que lo primero es que ha faltado la verdad. No solo le hemos invitado a dar esta conferencia, que le agradezco que haya venido, o la de mañana, sino que le vamos a invitar a cenar y luego a tomarse unas cañas con nosotros y a seguir debatiendo de una forma más cercana y amigable, ¿no? Sobre todo porque creo que el sectarismo también se vislumbra en muchas formas, y no es una cuestión de ser más pequeño o más grande para ser sectario o no. Yo creo que son las formas. Y yo creo que una cuestión muy importante era que no albergaba ninguna ilusión en que este debate pudiera ayudarnos a unir a la izquierda, menos mal. ¿Sabes? Porque, hostia, ¿sabes? Yo creo que podemos salir incluso peor de cómo empezamos, ¿no? Y yo creo que eso es... ¡Oh! Eso es muy de la izquierda. O sea, no, claro, al final, ¿sabes? Al final es un poco la vida de Brian, ¿sabes? Claro. Y tú dices, hostia... yo no soy del Frente Pablista Judaico Popular, sino que soy de los anticapitalistas populares judaicos. Entonces,
yo creo que vamos más por ese sentido. Yo me gustaría terminar retomando una cuestión que ha dicho Tito y que yo intentaba también centrar en la primera intervención. Es el tema electoral no nos va a ayudar sin por sí mismo a acabar con la troika. Eso es así. Y el que crea eso, para mí, es más iluso que el que cualquier otra persona que crea que la revolución simplemente se hace plantando tomates. No, eso no funciona así. Aquí tenemos que construir contrapoderes locales, y eso se construye en la calle y en los movimientos sociales, y eso tiene que tener luego una expresión política, una expresión política en las instituciones para cambiarlas y transformarlas. Pablo Iglesias, ya que él me ha citado, ponía un tuit de su campaña en Galicia, y así tocamos también al compañero Beiras, ¿no?, que decía que primero vienen las derrotas políticas y luego las derrotas electorales. Bueno, pues no intentemos conseguir una derrota electoral de la troika sin primero conseguir una derrota política de la troika. Y eso se va a conseguir generando contrapoder en las calles, intentando que la manifestación que hizo María Ciudadana y Lisa la Troika hace dos meses, en vez de ir 10.000 personas en Madrid, vayamos 1.000.000 de personas, consiguiendo que la sistematización de dar respuestas a las necesidades de la gente, ya sea la casa, la vivienda, el trabajo, la comida, la manutención, la propia supervivencia, podamos ir construyéndolos por abajo. Eso es construir victoria. Eso es construir victoria. Ser más y ser creíbles no pasa por ser concejal en un ayuntamiento. O no simplemente pasa porque puedas tener un concejal en un ayuntamiento, sino porque seas visto como útil para la gente. Útil para la gente. Eso es lo que tenemos que ser. Siendo útiles hacia la gente y respondiendo a los problemas de la gente, es como podremos vencer a la troika. Y es como podremos construir las derrotas políticas para que luego vengan las derrotas electorales. Y no intentemos muchas veces hacer o empezar la casa por el tejado. Cuando tenga que venir el debate electoral, vendrá. Vendrá. Y yo creo que no hay que esconderlo. Pero ahora mismo no es el que toca. Ahora mismo yo creo que no es el que toca. Entonces pongámonos a lo que toca, que es pensar cómo vamos a coordinarnos, cómo vamos a hacer esfuerzos y cómo vamos a empezar un proceso por abajo democrático en donde las diferentes izquierdas se vean, las diferentes personas que no se consideran de izquierdas se reconozcan, donde construyamos pueblo que pida recuperar su soberanía contra la troika, los mercados, y defienda el derecho democrático de la autodeterminación, no solo del Estado español y demás, sino también contra los mercados y los poderes económicos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres por haber participado. Antes de que nos vayamos a cenar, tres cosas. Primero, que el ciclo de mediactivismo de mañana a las 5:00.